pisa y corre, pisa y corre. Pisa y corre, pisa y corre. Tu programa deportivo dominical aquí en la 800. Pisa y corre, pisa y corre. Con el gran Alfredo González. Corredor en primera, corredor en tercera. Batazo ahí a largo, difícil por el jardín central. El jardinero central la persigue y la captura. El manager le grita al corredor de tercera: pisa y corre, pisa y corre. Es el programa deportivo que se transmite aquí en Radio 800, la gigante del dial. Escúchelo todos los domingos de 7 a 9 de la mañana. Queda con ustedes la nueva voz deportiva, el gran Alfredo González. Buenos días, muy buenos días, día bueno, ya estamos aquí en punto las 7, como dice el colega, son las 7. Son las 7 de la mañana, hora en que inicia su programa deportivo y nuestro programa deportivo. Pisa y corre, pisa y corre, solamente aquí en Radio 800, la gigante del dial, y es la gran señal deportiva en Nicaragua. Hoy es domingo. Domingo 15 de enero, ya pasaron 15 días del mes del año 2023. Así es que nosotros ya estamos aquí, como siempre, muy agradecidos con nuestro Padre Celestial. Gracias a Dios, un domingo más que nos ilumina, que nos da esa ilusión de vida de cada día, de cada domingo. Y nosotros muy contentos, alegres, por supuesto, cuando llegue el domingo, ¿verdad? No es como los de Venezuela son, sí, claro, los de Venezuela. Ya llegó el diciembre para parrandear. No, los domingos es para trabajar, ¿verdad? Para estar ahí en familia, para ir a la iglesia, los que van a la iglesia, para compartir, para estar presente, diciendo aquí estoy. Si hay que hacer algo en la casa, siempre hay que hacer algo en la casa. Uno nunca deja de trabajar en la casa. Hay que barrer, hay que regar, hay que arreglar, hay que quitar esto, hay que mover esto para acá, mover lo otro para allá, hacer su reparacioncita, ¿verdad? Bueno, los que son haraganes son haraganes, eso ya no, ¿verdad? Hay unos que amanecen, ¿verdad? Todo golpeado, los domingos también, ¿verdad? Entero todavía. Enteros y en estado de descomposición. Pero bueno, nosotros que nos gusta el trabajo, siempre nos ha gustado el trabajo, les transmitimos a ustedes la alegría y sobre todo ese ánimo de cada domingo para que ustedes estén siempre alegres, siempre contentos de escuchar este programa deportivo que tiene una característica fundamental. Como me dijo una señora ayer en el Roberto Wembe, su programa es bien bonito. ¿Por qué me gusta?, me dice la señora. Porque su programa, dice, habla de distintos temas, no solo de deporte, me gusta, es un programa bien informativo, tiene mucha información, pero también me gusta, porque usted se pone a cantar, usted se pone a hacer chistes, usted habla de esto, usted, ¿verdad? Y es bonito, pues, por ejemplo, el tema de la basura, el tema social, el tema de la educación, diferentes temas. Entonces, nosotros además, ¿verdad?, que estamos extendiendo nuestros corresponsales, extendiendo nuestras vías de cooperación, nuestras vías de fortalecimiento en temas deportivos, pues también estamos buscando, ¿verdad?, para aquellos que les gusta, se apasionan con esto de la radio, con esto de transmitir información, compartir información, ¿verdad?, que si tienen a alguien ahí, algún muchacho de 15, 20, 28 años o menos edad, ¿verdad?, que le guste y ve, hombre, ahí está pisa y corre, que necesitan un corresponsal. No es que necesitemos, sino que nosotros les damos la oportunidad, ¿verdad?, para que vayan creciendo, ¿verdad?, en esto del tema. Si les gusta narrar, pero también les gusta compartir información. Bueno, nos encontramos acá de la Ciudad Metropolitana para el programa deportivo Pisa y Corre, nuestro reporte desde acá, desde el Estadio Héroes y Mártires. Bueno, ahora el estadio para papá, y entonces ya va entrando, ¿verdad?, eso de la crónica deportiva. Si les gusta, entonces pueden compartir, pueden conectarse conmigo aquí al 83-93-84-21 y por supuesto que le daremos la oportunidad. También nosotros muy agradecidos, por supuesto, con la administración de la radio, desde luego que
Eso es inevitable. Nosotros somos, hay que ser muy agradecidos. Por supuesto, el mensaje de hoy, diga gracias. Hay que ser agradecido. Siempre diga gracias, siempre pida por favor. ¿Por qué? Porque es la manera más humilde, más sencilla de poder comunicarse. A ustedes le dicen gracias. A ustedes le hicieron un trabajito, gracias. A ustedes, gracias. ¿Va a pedir algo? Por favor, porque claro, es la manera de que un ser humano pueda comunicarse. Así es que, bueno, ya se encuentra con nosotros también, pues, Néstor Palavicini, Néstor Vallejos Palavicini, el hombre de los remos de Matiare, ¿verdad? También nosotros muy agradecidos con el staff. Así es que nosotros también, pues, muy agradecidos, ¿verdad? Con nuestros patrocinadores, por supuesto, de Weston Rodeo es porque solo distribuye calidad. La pelota Weston para jugar béisbol, softball y la pelota Weston para la piwi, ¿verdad? Ya Marquito ya cambió la voz, porque ya Marquito, el que me decía, sí, don Alfredo, esa pelotita, esa tablotita, no, lo encontramos el otro día, Néstor. Y ya la voz de Marquito la cambió. Y ay, ¿qué tal, don Alfredo? Me dice, ya la voz la tengo un poquito más de talla acá, me dice. No, hombre, así es que Marquito ya creció, Marquito. Pero la pelotita, no, ahora juego con una pelota de cuero dura, me dice. Oh. Oye, me balurdió porque me dice, una pelota de cuero dura, y es como es eso. Así es que, saludos pues para Marquito allá en La Paz Centro, ¿verdad? En Nagarote. Sí. Sí, también para el equipo de los gallos en Navajado de allí de Nagarote, sí, los muchachitos crecieron. Gracias pues entonces a la administración de la radio, al licenciado Martín Madrid, por supuesto, que al licenciado Carlos Aragón, pendiente siempre de nuestras programaciones, y desde luego que al ingeniero Enrique Quiñones, nuestro profundo agradecimiento también a Lucas Reyes allá en Nindiriche, ¿verdad? Siempre allá, bonito está Nindiri, hombre, cómo han cambiado Nindiri, las calles. Una de las cosas que a mí me gusta, y a propósito del Jardín Central, Néstor, ya le vamos a ceder la palabra a usted, pero se va a compartir conmigo esto que yo le voy a decir. Nindiri no es porque yo viva ahí cerca, porque yo no vivo en Nindiri, yo vivo un poquito antes, ¿verdad? Vivimos ahí en un lugar que, para serle honesto, bueno, es un lugar que, bueno, muchos residenciales, pero Nindiri como tal, yo quiero felicitar a la gente de Nindiri, a la alcaldía, a su alcaldesa y por supuesto a los ciudadanos somos los que hacemos que nuestro pueblo, nuestras ciudades se mantengan limpias, bonitas, agradables, ¿verdad? Y Nindiri es una de esas ciudades, creo yo, en Nicaragua, ¿verdad?, que está bien bonito, tiene un parque nuevo Jurassic ahí en la entrada. Ha crecido, pero desde que usted entra a ese bulevar, desde que usted va por la iglesia, desde que usted va por la alcaldía, desde que usted va por esas calles, hombre, usted no mira una bolsa de basura en las calles. Qué bueno. No la mira, ¿verdad? Y si usted ya circula, ¿verdad?, en otros pueblos, no sé, pues, alguien que me llame de otros pueblos, ve aquí en Ocotal, ve aquí, hombre, aquí tenemos problemas con la basura, ¿verdad?, el tema social que nosotros hablamos, pero ese es un problema de cultura, ese es un problema de educación, de mala educación, de nosotros mismos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora yo andaba caminando a las 5:20 de la mañana, yo salí a caminar. Ah, está bien oscurito, frío, sí, sabroso. Bueno. Hombre, parece que una persona, no sé, ahí, hombre, terminaron su picnic en la madrugada o anoche, ahí dejaron el montón de botellas vacías en las cajas esas, y el montón de bolsas de pollo y no sé cuánto ahí, pues, o sea, en entrada al residencial. Hombre, qué mala educación. Igual, figúrese que hace como 10 días, yo vivo en residencial Prado de Eucalipto, hace como 10 días, bueno, le pagamos a un señor ahí, ¿verdad? Entonces, él anduvo, ¿verdad?, limpiando, barriendo la maleza, bam, recogió toda la basura, las grandes bolsas de basura, el monte y todo, papá. Néstor, al día siguiente, ya había pasado alguien botando la basura, pero una bolsa de basura normal, de esas que salen de la casa, con los papeles higiénicos tirados, usted sabe, los perros la botan, sí, que la bolsa de esto, la bolsa de lo otro, bam, ah, hombre, chocho, digo, pero si antier, ayer acabamos de limpiar, hasta se pintaron las cunetas en amarillo y quedó bien bonito, pues, pero la gente, yo digo que ni el chancho es tan chancho como las mismas personas, pues, ahí me disculpan la palabra. Buenos días, licenciado. Buenos días a todos. Ah, la verdad de las cosas es que esto nos atañe
como decía usted, es falta de cultura, porque igual hay mucha... No, es mala educación. Es mala educación, correcto. ¿Por qué? Porque de una u otra manera las autoridades hacen un esfuerzo por ver que estén limpias las calles. Y yo lo veo ahí por donde trabajo yo. Sí. Pasa el camión de la basura, el Ajá. otro, y usted va a entrar. Y si usted entra para adentro de ese residencial ahí, a ambos lados los vehículos, hay vehículos que se parquean ahí, vienen, se sale la gente y comienza a tirar las bolsas ahí. Entonces, es falta de la misma educación, ¿no? Porque pasa el camión dos, tres veces por semana. Y si uno le reclama, ¿cuál es el problema? Es correcto, son agresivos. Sí. Allá por el cementerio en Matiare, la alcaldía manda las máquinas a limpiar, le manda la pala mecánica, los camiones y levanta toda esa basura que está ahí para que quede limpio. En la noche, ya en la mañana amanecen. Sí. De nuevo, el montón de basura. Entonces, pasando los camiones, pasando el tractor con el tráiler de la basura, todo eso. Entonces, es falta de la misma cultura, falta de la educación. Y a veces decimos, Chochi, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Pero es que también, si nosotros no ponemos de nuestra parte, y yo creo que en este caso, pues, en Nindiría han hecho conciencia de lo que es la basura en las calles, de lo que es la contaminación, porque tanta basura en las calles cerca de los hogares, pues eso conlleva a muchas enfermedades, ¿no? Entonces, de una u otra manera hay que cuidarse, y eso pues es la conciencia que tiene que hacer nosotros como seres humanos, tenemos que hacer conciencia. Es igual, es como la pandemia de los accidentes, eso pasa en muchos municipios, la pandemia de la gente que no hace conciencia del daño que está haciendo, además de dañar a las personas, a los vecinos por alguna enfermedad, también están dañando el medio ambiente, porque eso a la hora cuando viene el invierno, llueve, eso lo arrastra y se lo lleva a los lagos, a los ríos, a los mares, y eso comienza a contaminar todo. Entonces, pero la gente no hace conciencia de eso, la gente cree que botar ese papel, botar esa bolsa ahí, y lo que dura, licenciado, lo que dura el plástico para destruirse, ¿no? No se destruye de la noche a la mañana, el papel en dos, tres días está desbaratado, en el caso del plástico es diferente, dilata más y eso contamina prácticamente el ambiente, y mientras no se haga la conciencia, y si alguien viene y toma la decisión de decir, voy a multarte, comienzan a pegar el brinco, ¿por qué me multabas por esto? Pero también si nosotros no ponemos de nuestra parte, nunca vamos a ver un municipio, una ciudad limpia, y eso pues, aplaudo al municipio de Nindirí que en este caso pues está llevando, además de impulsar como... me imagino como gobierno municipal la limpieza del municipio, pues también los habitantes están poniendo de su parte, como decía, están haciendo conciencia de lo que es la basura en las calles por la contaminación. Efectivamente, así es que queremos felicitar, pues, verdaderamente, porque no es la primera vez ni la última que nosotros pasamos por ahí, por el municipio de Nindirí, y, hombre, por ejemplo, yo, ¿verdad?, circulamos la carretera Masaya. Y que no me diga la gente y que me diga cualquiera que me llame ahí en la entrada de Esquipula, un poquito antes, viniendo de Managua, de Nindirí para acá, en la entrada de Esquipula, hay como un centro comercial pequeño ahí, y hay un basurero, pero es un basurero tremendo, pero tremendo basurero. Así es. Grandísimo. Y tal vez llegó la alcaldía o llegó alguien ahí a recoger la basura, al día siguiente está más grande todavía. No, como quien dice, es mi capricho, es lo que yo quiero hacer. Vamos pues a que las leyes, como dice usted, tiene razón. Sí. Las leyes no se aplican en Nicaragua en cuanto a eso. No. Y de sobre está en los lugares donde nosotros vivimos. Usted va a ver ahí, yo siempre critiqué eso de la carretera que hicieron, 14 kilómetros, 14 hacia Veracruz. Hicieron unas grandes zanjas que yo decía, hombre, esto es peligroso. ¿Y qué es lo que va a haber ahí, Néstor? Las grandes bolsas de basura, las correntadas de agua, basura, bolsas de basura, bolsas de basura, sacos de basura, de todo, de sí. todo. Perros muertos, gatos muertos, y qué barbaridad. Pues entonces, creo que nosotros como medio de comunicación, hay que felicitar al que haya que felicitar. Al que hace su trabajo. Y el que le caiga el guante, que se lo plante. El que es chancho, es chancho. Sí. Lamentablemente. El que es chancho, es chancho. Es hasta en su casa demuestra la cultura. El que es chancho, es chancho. Sí, va a vivir es igual, chancho, verdaderamente. Sí. Porque si usted ve en su casa, está toda la casa desarreglada, el montón de basura. Sí. Está el saco tirado, está la bolsa tirada, está la basura ahí tirada. ¿Desde ahí? Desde ahí.
demuestra, digamos, la cultura, la poca cultura, la poca educación que tiene con respecto a este tema. Ah, bueno, es el dicho, por la víspera se saca el día. El que es chancho es chancho, digo yo. Eso es todo, sí, el que es chancho es chancho. Sí. Bien, así es que hoy vamos a tener pues un programa bastante diferente. Vamos a hablar de música. Charlie Maltés me estaba criticando el sábado, el domingo pasado, de que estábamos hablando de Pepe Alvarado, ¿verdad? Que era tecladista y vocalista del conjunto de la orquesta de los Beatles de Corinto. Ayer hablamos con Pedro y me dicen, vaya, me voy a hablar con Charlie para decirle tal cosa, pues, que no me ande jugando. Para aclararle. Exactamente. Y hoy, por supuesto, para los que nos escuchan, hoy, Leonel López, Leonel López, hoy vamos a rifar un bate de béisbol por cortesía de Bates Nicas. Hoy aquí en Pisa y Corre vamos a rifar un bate de cara al 12 aniversario. Son 12 años ya que vamos rumbo a los 12 años aquí en Radio 800 de este tremendo programa deportivo. Ya 12 años. No, y recuerdo, ¿verdad? Cuando Charlie Maltés y yo, pues, estábamos allá en otro programa, ¿verdad? En la Radio El Pensamiento, que salimos, y don René Chavarría, ¿verdad? A quien le agradecemos mucho, me dice, no se vaya a la calle que está dura, me dice. Ah, ok, bueno, está bien, pues, ¿ya? Entonces, de ahí salió mi eslogan. Nosotros no somos los mejores. No estamos en competencia, somos originales, ¿verdad? Exactamente, de ahí, gracias a don René Chavarría, ¿verdad?, que nos dio la oportunidad, siempre le vamos a agradecer, y aquí estamos, hemos crecido en grandemente, y ya tenemos 12 años, 12 años, don René. No se ven tan fácil, 12 años no son muy fáciles, pero 12 años a la audiencia, 12 años a la administración de la radio. Me estaba diciendo Carlos Aragón, usted lo felicito, me dice. Lo felicito porque ha sido uno de los programas más constantes. Aquí han venido, sí, claro. Y ahí Leonel me está haciendo señas, Leonel, ahí. No, ahí. Le vamos a decir a Melvin Castañeda que te lleve allá al equipo de Río San Juan. Está bueno para hacer señas. Así es que hoy pues vamos a estar compartiendo pues con ustedes. Vamos a rifar 6 mochilas escolares para 3 niñas y 3 niños, pero que vayan para segundo, tercero o cuarto grado, no más, solamente, escuchen bien, para que transmitan, ¿verdad?, a algún familiar, algún tío, alguna tía, alguna madre de familia que no tenga posibilidades, que aquí en Pisa y Corre puede llamarnos al 22-504-800, 22-504-801. Hoy vamos a estar rifando 6 mochilas escolares para 3 niñas y para 3 niños que vayan para segundo, tercero o cuarto grado. Y la aclaración, Néstor, es que deben de estar estos niños que se saquen los premios o se saquen las mochilas escolares el primer domingo de febrero, o sea, el 5 de febrero. El 5 de febrero, por aquí. Tienen que estar con nosotros acá. El año pasado, Charlie, sí, rifamos 11 mochilas. 11, sí. 11. Hoy son 12, porque son 12 años. 12 años, sí, correcto. Pero además estamos rifando un bate. Vamos a rifar un bate por cortesía de Bates Nicas. Se lo elaboramos con madera de guásimo o laurel. Sí, su equipo de béisbol necesita un bate. Llámeme aquí al 22-504-800, 22-504-801. Dado a ser Charlie Malté, un bate precioso, ¿verdad? Como lo hacen Bates Nicas, ¿verdad? Con el 12 aniversario de Pisa y Corre. Así es que muy bonito. Me lo hace en azul y blanco. Y también hacen pernos personalizados también, ¿no? ¿Verdad? Sí, ya después, ojalá le toque el gusanito, la envidia, ¿verdad? Y me dice, me va a decir, pues, ¿verdad? Es un bate para mayorá, ¿verdad? Sí, o para juvenil. ¿Verdad? Lo hicimos estándar, Charlie. Número 33. 33. Sí, 33. Anda por ahí, pues, por la jugada. Así es que también, pues, vamos a conversar. Vos, Charlie Maltés, que me estabas criticando el domingo pasado, que me dijiste que yo no conocía a Pedro Pepe Alvarado, el de los Beatles de Corinto. Ah, el de los Beatles Alvarado. Me dice Pedro Pepe Prado, llamame, Alfredo, mañana. Me dice, voy a agarrar a Charlie, me dice, como Zambac, me dice. Ah, bueno, ahí sí. Ah, bueno. Voy a decirle a Charlie, me dice, hombre, de todas esas cosas. Y hoy, por supuesto que ya vamos a tener el primer reporte de Leonardo Sevilla Castro, ¿verdad? Nuestro corresponsal allá en Los Ángeles, California. También
nuestro amigo y hermano también Moisés Arce con su reporte acerca de el fútbol, y desde luego que nosotros vamos a estar hablando del béisbol profesional, del softball, del campeonato Pomares. Néstor Palavicini, que siempre se pone los guantes, va a estar hablando sobre el tema del boxeo, y por supuesto que de Payo Torres, me dice, ya incluíme en el staff, me dice Payo Torres, yo me voy a encargar, me dice, de el chiste de la semana. Vamos, ¡hombre! Sí, vamos con la llamada, sí, tenemos... Ay. Hamilton. Ya tenemos a nuestro corresponsal. Está temprano, Hamilton. Adelante, Hamilton, te escuchamos, buenos días. Buenos días, Alfredo González, buenos días a todo el staff deportivo de Radio 800. Pues la verdad, con mucha información deportiva del departamento de Jirotega, en el caso del béisbol, ya estarán arrancando el día de hoy lo que son las llaves de semifinales para lo que es la liga de béisbol mayor que se estará realizando en Jirotega. Así que una de las llaves de semifinales se estará dando inicio el día de hoy en el estadio Moisés Palacio de Escorcia, donde el equipo de San Diego se estará enfrentando ante el equipo de Luz Roja. Esa es una de las llaves de las semifinales, San Diego versus Luz Roja. Y la otra de las llaves de semifinales, el equipo de San Francisco versus el equipo de Las Lomas. Esos son los cuatro equipos que ya están prácticamente en la recta final de la Liga de Béisbol Mayora del departamento de Jirotega. También hablamos de béisbol porque el día de mañana, atención, mañana a partir de la 1:00 p.m, está la convocatoria para peloteros que quieran formar parte del equipo Brumas de Jirotega de primera edición. El día de mañana, al mando de Sergio Mena como manager del equipo de Jirotega, se le estará dando la bienvenida a los peloteros, a, como ya decía, que quieran formar parte o tratar de demostrar sus habilidades que tienen para el béisbol. Así que el día de mañana, 1:00 p.m, en el estadio Moisés Palacios de Escorcia, por ahí estarán también parte del cuerpo técnico Gonzalo López, Ariel Flores como coach, Javier Herrera. Se menciona que quizás hayan algunos cambios, porque quizás por problemas o por problemas familiares, se menciona que quizás Bismar Guadamur no esté con el equipo. No es nada oficial, pero es lo que se rumora, así que vamos a esperar. Así que el día de mañana, con los que ya mencioné, parte del cuerpo técnico, se les estará dando la bienvenida a los peloteros que ven el día de mañana en la ciudad de Jirotega. Repito, 1:00 p.m, arrancan los entrenamientos, así que para el próximo domingo ahí vamos a tener algunas de las declaraciones del cuerpo técnico del equipo Brumas de Jirotega. También hablamos de baloncesto, porque ya el equipo Brumas de Jirotega estaría ya preparando para un campeonato más de lo que es el campeonato Carlos Ulloa en memoria 2023. En los próximos días estarían arrancando los entrenamientos del equipo Guerreros de las Brumas de Jirotega, repito, para este campeonato Carlos Ulloa en memoria de baloncesto. Esa era la información que les tenía. Traslado a la señal a la cabina, Radio 800. La gran señal deportiva en Nicaragua. Muchas gracias a Hobilton Rodríguez, nuestro colaborador y corresponsal en la bonita y fresca ciudad de... de Jirotega. Hombre, ¿cómo será Jirotega también en este momento? Digamos, estará limpia, estará bonita, estará... Es que verdaderamente los pueblos, yo recuerdo, hablando sobre este tema de la basura, Charlie, yo viajaba mucho a hacer trabajo allí a la alcaldía del Sauce, y en el día, lógicamente, ¿verdad?, la gente bota basura, esto, lo otro, pero en la noche, ahí andaba ya un tractor, ¿verdad?, con varias gente por las cunetas, limpiando, y detrás venía una pipa, y ya después que barrían, la venían echando agua, y claro, al día siguiente, ya el Sauce, la calle principal, pues, porque lógicamente el Sauce, pues, no tiene tantas calles pavimentadas, pero sí en el centro, por la iglesia, por la alcaldía, por el mercado, por la catedral, ¿verdad? Entonces son las calles principales adoquinadas. Entonces, pero el día siguiente ya amanecía el Sauce bien bonito, pues, bien bonito. Bien. Entonces, como si no habían botado nada. Nada. Sí, bien regalito bonito. Todo. Me imagino que así debe ser en otros pueblos, en los pueblos pequeños, ¿verdad? No así, pues, en la capital, Managua, ¿verdad?, donde hay basura por todos lados, ¿verdad? Y además de la basura, pues, hay huecos, hoyos por todos lados. Desafortunadamente, que donde nosotros vayamos, como si miramos un lugarcito ahí ya que está solado, está apartado, ahí vamos a botarla. Correcto. Ahí está. Ya uno le avisa, es como una cadena. Uno le avisa al otro, anda a botarla ahí. Sí, hay un ahí lugar para tirarla ahí, ahí va a pasar el camión, de todos modos. Aunque no pase. Aunque no pase, esa es la culpa. Sí.
Así es que pueden llamarnos al 22-504-800, 22-504-801. Estamos rifando 6 mochilas escolares, 3 para niñas y 3 para niños. Así es que niñas o niños que vayan para segundo, tercero, cuarto grado, el día de hoy 6 mochilas. Y vamos a rifar un bate también, número 33, para jugar béisbol. Y los niños y las niñas que sean premiadas el día de hoy pueden acercarse el día domingo 5 de febrero para que compartan acá con nosotros en el 12 aniversario de nuestro programa deportivo Pisa y Corre. 7:25 a.m. Recuerde usted que estamos en su programa Pisa y Corre aquí en Radio 800, la gigante del dial con poder original. Así es, ya decía el licenciado, venimos con mucha información deportiva el día de hoy. Traemos parte de lo que es prácticamente la oportunidad que le está saliendo al Chocolate para un nuevo campeonato, la pelea que se quiere formar o la mandatoria que le está dando a Félix Germel Alvarado con este muchacho Francisco Rosales González, ¿no? Sí. Entonces, con él, una mandatoria por la FIT, es esa pelea que se quiere dar en estos próximos días. También viene, traemos lo que es los resultados de la profesional el día de ayer. Uno de los temas principales también que está en el tapete prácticamente ahorita es la situación de que se está dando con los mayores en el caso del béisbol nacional, donde se van a separar, van a tener que reducir el total de mayores en los equipos del Pomar. Yo creo que es un tema que es correcto, es un tema que han venido dándole mucho seguimiento a esto, porque hay muchos peloteros pues que lamentablemente van a quedar fuera de esto. Y yo digo que en esto pues tendría que, ¿por qué no le dan chance a los otros equipos que se refuercen con estos peloteros para más o menos equilibrar? No son muchos. No son muchos, sí, claro. Muchos, así, y la cantidad menos, de mayores son bastantes. Son bastantes, sí. Creo yo que la situación debería de limitarse no a la cantidad en el roster, sino a la cantidad en el terreno. Así es, correcto. Porque hay varias situaciones, sí. Hay varios indicadores verdaderamente con este tema de los mayores. Y yo creo que a pesar de que los mayores en su momento tienen que irse preparando, como decíamos en esta semana en uno de nuestros escritos, los mayores o los menores ya tienen que irse preparando desde que ya tengan 28, 29, 30 años. Recordemos, Charlie, de que el pelotero nicaragüense explota muy tarde, verdaderamente, dilata. Sus edades, entre los 23, 24, 22, 23, 24, 25 años. De tal manera que cuando ya tenés 28, 29, ya sos medio bueno o bueno, ¿verdad? Son muy pocos los casos especiales de muchachos que explotan a los 16, 17, 18 años, ¿verdad? Algunos que los vemos chispita ahí, ¿verdad? Con sus chispas, sí. Pero son muy pocos, o sea, muy son reducidos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que aquí hay poco talento. Cuando no cuando tenés poco talento, ¿y? Esa es la situación. No, tenemos los preparadores indicados. Exactamente. Es correcto, ahí. Yo creo que sería la parte fundamental es esa. Sí. Los preparadores principales para que estos muchachos se desarrollen. Yo creo que talento puedes conseguir. Tal vez no. Puede tenerlo, pero puede tenerlo. No tenés a alguien que te impulse. Correcto, no lo terminas de formar. Entonces, sí, yo puedo tener talento para el micrófono, para construir, para hacer esto, para hacer muchas cosas. Pero necesito de alguien atrás que me diga, mira, irme corrigiendo. Como decimos, que te vaya puliendo. Correcto, así es. Eso pasa en nuestro béisbol, que los muchachos que tienen talento los podemos ver en las pequeñas ligas. Chocho, decimos, Cristian Moreno, una lumbrera este muchacho, verdaderamente, así es, una lumbrera. Y no lo vamos a comparar. Pero, muchacho que creció, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía su papa ahí, que estaba fregando, que le daba 200, 300 rolling cada día, que lo ponía a batear. Entonces, llegó a la academia MVP River Sport. Cristian Moreno llegó con 12, 13 años y nosotros lo poníamos a jugar con chavalos de 15, 16. Y eso lo hace agarrar capricho. Claro, eso lo hace agarrar capricho, buscar y tratar de desarrollarse, porque es lo que él va buscando, llega con hambre. Entonces, él quiere demostrar contra esos muchachos que son mayores que él. Y lo ha hecho, ¿no? Entonces, acá el pelotero nicaragüense tarda mucho en explotar, diría yo, en formarse, y 23, 24, 25 años, ya más o menos andan por ahí en el rango de que se van desarrollando. Entonces, si hablamos ahorita de esta situación, yo creo que también es un ejemplo y es una verdaderamente guía para la historia de Nicaragua y de los que se van formando. Hombre, revisen la historia del béisbol de la gente que se ha quedado ahí en el camino. Sí.
han muerto, han fallecido, han pasado de todo. ¿Por qué? Porque no se preparan, no estudian, no emprenden un negocio, no buscan cómo echar a andar otras ideas y otras cosas. El béisbol es pasatiempo, es pasatiempo. De tal manera que vos llegas a determinado tiempo, 30, 32, ya tu facultad ya no son las mismas, tu vista ya no es la misma. El béisbol va desarrollándose, hay algunos jóvenes que van creciendo en lo otro y ya llegaste a 34, 35 años, ya no puedes correr, ya te duelen las rodillas, ya lo otro, ya no puedes pegar los mismos batazos, ya tu manager te mira ahí con malos ojos porque no sé cuánto, que para papá, que te enfermaste. Entonces, emprendan un negocio, estudien, trabajen para que el béisbol, cuando llegó a su momento, que tiene que llegar el momento así del retiro, eso es obvio, Eso es inevitable, eso es inevitable. Yo admiré en su momento al mejor receptor para mí que hubo, que es el Loquillo Abea. El Loquillo Abea, Marlon Abea, yo recuerdo, Charlie, él andaba jugando, y no es por hablar, él andaba jugando y todo, pero él, allá en La Fuente, ¿verdad? Que vivíamos por ahí cerca, por el Colegio de los Padres, y él me dijo una vez, no me jodan esto, dice, en el béisbol, no, si en un momento dice, voy a tener que sufrir, voy a tener que parar. Pero ya vimos después, él estaba en la primera división, no sé cuánto, y él emprendió un negocio allá, me acuerdo, en Masaya, venta de negocio con un caramanchelito ahí pequeño. Sí. Después llegó a tener una agencia en el mayoreo, ¿verdad? ¿Te acordás? Sí, no, yo la miré, yo visitaba ahí. Exactamente, entonces yo digo, ¿por qué no estos peloteros no lo hacen? Poner aunque sea una tienda, un negocio, cualquier cosa, pero que les permita también irse preparando en los temas del deporte. Hombre, si a mí me gusta dirigir, aquí lo vivimos, Charlie, cuando trajimos nosotros a Ronald Gar. Ah, sí. Aquí lo trajimos y él dijo, yo no pienso ser entrenador. Y él nos dijo, ¿qué? Entonces, ¿cuáles son tus ideas, Ronald? Yo pienso ser, dice, un administrador de una organización de béisbol. Sí. O sea, él está pensando más grande. Y recientemente. Exactamente. Entonces, ¿por qué el resto de los peloteros que van de salida no piensan de esa manera? O sea, ve, tengo que formarme, tengo que hacer esto. Ah, prepararme como entrenador. Voy a estudiar, voy a ver videos, voy a hacer esto, voy a hacer entrenador de picheo, voy a ser entrenador de bateo. Entonces tiene que ser de esa manera, prepararse. Recientemente, ahorita en esta semana, di una entrevista donde él dijo de que él se está preparando y ya está claro de que él va de salida. Y que lo que debe fortalecerse más, dice, son las ligas entre los 13, 14, 15, 16 años, que son los que vienen a renovarlos a nosotros. Pero él decía, yo me estoy preparando, mejorando mi inglés, dice. Me estoy preparando. He estudiado unas carreras técnicas, pues, me he preparado de esa manera. Me veo administrando un equipo, me veo siendo un scout, ¿ya? Pero él está pensando, o sea, él está pensando a su futuro, en su retiro. Entonces, ¿por qué si él puede hacerlo? Porque otros no piensan, pues, decir, no voy a pasar dificultades en mi vejez, ya el tiempo, ya retirado, son otros 100 pesos, tu vida cambia. Entonces, él está pensando cómo va a ser su futuro, pues él está pensando en el futuro y él va buscando cómo prepararse. Ahí nomás tenemos el ejemplo en el board, dentro del board, a dos, que han sido manager y fueron peloteros también dentro del equipo del Bover. Tenemos a Sandy Moreno y tenemos a Ronald Tiffer. Ronald Tiffer ha sido administrador del equipo de los Indios del Bover. Su hijo está involucrado también ahí, su hijo, el hijo de Ronald Tiffer. Y en las cuestiones generales. Correcto. Tenemos a Sandy Moreno, que Sandy Moreno ahí estaba profesor de ahí, no sé qué es lo que es, un grado grande ahí en American College, el colegio. Entonces, y también es escado. ¿Y qué se requiere esto? No vas a llegar fácilmente ahí, tenés que tener un estudio para esa situación. Correcto, así es. Diste la palabra clave, echar el estudio. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí eran los Holman. Exactamente. Entonces, la palabra clave es estudio, estudiar. ¿Y qué pasa? En Nicaragua también, y ya lo veníamos diciendo en el inicio del programa, la falta de educación. Así es. El 80%, según nuestros cálculos, nosotros lo que hemos visto y vemos acá, el 80%, escuchen bien esto, el 80% de los que están actualmente en la primera división no llegan ni siquiera a haber pasado el bachillerato, ni siquiera. El 70%, algunos no tienen ni siquiera la primaria aprobada. Entonces, ¿qué te indica eso? Es un indicador deficiente para poder desarrollarte como tal. Puedes decir, deben de tener estudio. Entonces, estamos hablando de un 5 o un 7% de que los que están en el Pomare apenas son semiprofesionales con una carrera técnica. Y no son bachilleres. Y no son bachilleres. Sí. Entonces, ahora, que eso, ¿qué estamos hablando? La falta de educación. La falta de educación y la falta de proposición de ellos mismos de estudiar. Correcto.
Porque, por ejemplo, yo digo, hombre, si mi mamá lavaba ropa en el río Acome, y yo miraba el sacrificio de ella y miraba el sacrificio de poca gente que llegaba a lavar allí, entonces yo decía, ¿por qué no me voy a ir a cortar algodón yo para ayudar a mi mamá para la comida? Entonces, yo tenía apenas 5 o 6 años, y yo lo hacía con mis primos, nos íbamos a cortar algodón. Y ya grande, mi madre, ¿qué es lo que nos decía? Estudien, estudien. ¿Por qué? Porque eso es lo que les garantiza después, que no sean brutos, no les digan brutos. Exactamente. Sí, entonces, aquí estamos. Ahora, no, entonces, yo no tuve un padre que me dijera, anda clase, andate, aquí tenés el cuaderno, aquí no. De mi propio sentimiento, yo me acuerdo que a los 10 años ya andaba vendiendo pan en la Centroamérica, a los 10 años ya andaba vendiendo nacatamales, a los 10 años andaba vendiendo banano en el Oriental. O sea, ¿qué no hice yo? De todo, vender periódico, esto, lo otro. Ah, pero también, ¿verdad? Lavaba carro y todo, pero ahí estaba estudiando en la primaria, después, tercer año, ya estaba en la normal. El eslogan que decís vos. El eslogan, ¿verdad? Hay que estudiar y trabajar para poder progresar. Sí, es correcto. ¿Verdad? Entonces, si no te lo propones vos, entonces, ¿dónde estamos acá? Bueno, entonces yo decía, a estudiar solo primaria. No, hombre, no, yo voy a estudiar una carrera, voy a estudiar bachillerato. ¿Ah? Entonces, un señor ahí me llevó como chequeador en la ruta 1, en la ruta 2, allá me acuerdo en la entrada de la 1 de mayo. ¿Por qué? Porque yo jugaba béisbol y era catcher y bueno, más o menos me defendía. Entonces el señor me dice, mira, chavalo, ya tenía yo como 15, 16 años. Te vamos a dar un peguecito, me dice, de chequeador, ahí en la entrada, ahí por donde está el palín, por adelantito en la entrada de la 1 de mayo. Y ahí pues, los roles, la ruta 1 y la ruta 2. Claro, y ahí, entonces, ¿qué? Yo estaba en tercer año. ¿Y dónde me cruzaba? Ya salía a las 6 en punto. Era el último bus que chequeaba, las 5:58, y salía en carrera para el colegio de la 1 de mayo. Ahí me iba corriendo esas 3-4 cuadras. Y te pusieron ahí porque ya sabía escribir, ya sabía todo. No, ya estaba en tercer año. Pero si tú no hubieras aprendido nada de eso. Y salía, Charlie, ¿a qué hora salía ahí? A las 9:30 de la noche. Y entonces me iba por ahí, por la... ¿verdad? Por la 14, por unos cauces, ahí me tiraban, bam, bam, de noche, tipo 10 de la noche, y en carrera. Sí. Bam, bam, bam. ¿Y a qué hora tenía que estar allí en la 1 de mayo? Antes de las 5 de la mañana. De tal manera que yo me levantaba a las 4 de la mañana y me venía corriendo por ahí para estar a las 5 de la mañana en ese chequeo. Entonces, así el sacrificio. Y responsabilidad también. Exactamente. Responsabilidad. Después, bueno, me bachilleré y todo. Y bueno, entré a la universidad. Ahí está la licenciada Mayra Vilés, que entramos juntos a la universidad en 1982. Saqué mi carrera universitaria. Ah, sí. Sacamos una carrera técnica en computación en 1994. Después me dice alguien ahí, mire, Alfredo, me dice que era funcionario yo ya del Banco Central en la biblioteca. ¿Verdad? Y le doy gracias siempre a Elba Lucía Reyes, que falleció. Me dice, Alfredo, vamos a meterte a la universidad. Me consiguieron beca y yo fui a estudiar a la UCA. Y ya después, en la UCA me dicen, por su destacada participación, me dicen en el Banco Central, ¿verdad? Por ser un empleado excelente y todo. Ahí está Julián Tellez Lola, es testigo. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces me dicen, lo vamos a mandar a Barcelona a estudiar, me dice, una maestría. ¿Verdad? Y yo digo, Alfredo González, una maestría. Sí, hombre. Y ahí está, una maestría, pues, en gestión de información. ¿Y qué te da eso? La constancia de los estudios. Así es, y ya después en esto del deporte, yo dije, bueno, aprendí a dar clases, di clases en la UCA como por 12 años, me permitió ser elocuente, digamos, hablar mucho, pues, ¿verdad? Hablar en público, yo nunca tuve miedo, pues, hablar en público. Y eso, digamos, ya los conocimientos de leer y tantas cosas, es que estamos aquí, pues, en esto, ¿verdad? Que nos gusta, nos apasiona y nos ha metido, pues, aquí como cronista deportivo. Como dicen, al bolsazo, ¿verdad? Pero sí, aquí estamos. Por eso es que digo yo a veces, el pelotero, que el muchacho que está, tiene sueños de firmar, de crecer en el béisbol, tanto amateur como profesional, primero tiene que estudiar, prepararse, porque allá arriba, como decimos, allá en las grandes ligas, o en el béisbol ya profesional, béisbol rentado no es lo mismo. Ya es diferente. Ese otro nivel. Entonces tenés que acompañarlo con algo. Ese otro nivel. Y si lo acompañás principalmente con el idioma, es mejor. Para ellos se les abren las puertas mejor. Entonces, ¿cuál es el consejo? Es que estudien, si les gusta el deporte, cualquier disciplina deportiva, pero prepárense primero porque el futuro. Es que, Néstor, es que si usted se prepara para ser profesional en el deporte, dedíquese a eso. Sí, claro. Dedíquese a eso, a ser profesional del deporte, 100% a eso. Claro. Si no está preparado para eso, entonces agárrelo como recreación. A menos de que nazca allá. Nací en una cuna de oro, bro. Pero de otra manera no es mentira. Sí, de otra manera es mentira. En las grandes ligas, brother, ahí hay
profesionales, sí. Hay una Grandes Ligas, hay super profesionales, pero se dedicaron al béisbol, como está diciendo Alfredo. Así es. Pero ¿saben qué? Si porque uno ahorita, ahora mire, hace poco vi un reportaje de Randy Johnson, uno de los grandes, ahora anda con camarógrafo tomando fotos. Sí, es que él es profesional. Él es profesional, eso. Correcto. Sí. Pero eso le dio, aún jugando el béisbol, como dice él, sí, le dio también sus estudios, ¿no? Sí, entonces, claro. Y eso lo tiene ahí, independientemente haya ganado lo que haya ganado. Pero él está dependiendo de lo que él aprende. Pero bien, nos están esperando, sí, nuestros anunciantes. Ya vamos con nuestros auspiciadores, pero usted no se retire de su dial, que nosotros ya regresaremos con usted. Adelante, Leo. Deporte Rivera, presentes en el deporte nicaragüense. Estamos aquí en Managua, Chinandega, León Esterí y Río Blanco. Todo en material deportivo, placas de reconocimientos, trofeos, artículos de caza y pesca. Le confeccionamos el uniforme de su preferencia. Estamos aquí en Managua de la Iglesia del Calvario, 2 cuadras al lago 75, varas arriba. Llámenos al 2250-5653. Deportes Rivera, presentes en el deporte nicaragüense. Nica Sport, confección y diseños de uniformes deportivos. Nica Sport, experiencia y calidad en sublimación y bordados. Nica Sport, uniformes deportivos. Llámenos al 2255-2766-8393-8421. Nica Sport. Weston, Weston, Weston es la pelota indicada para jugar béisbol y softball en Nicaragua y Centroamérica. Juegue con la pelota Weston P2000ML, S200 y S300. Weston, distribuida por Rodeo Sport. Weston, Weston es la pelota para jugar béisbol. Distribuida para todo Nicaragua en Deportes Rivera, que está presente en el deporte nicaragüense. Comencemos el año con unas buenas vacaciones. Vamos a Costa Rica. Salimos todos los días desde las 8:30 de la mañana, desde Chinandega y Terminal Managua. Para mayor información, llámenos en Managua a los números 2222-2276. Nicabús Internacional. El espíritu de Nicaragua. ¿Te gusta el béisbol menor, el béisbol juvenil, el béisbol mayor A o profesional? ¿Te gusta el softball femenino, el softball masculino? Anúnciese aquí en Producciones Deportivas Pisa y Corre, en Radio 800, la gigante del dial. Llámenos al 2255-2766 o bien a nuestro celular 8393-8421. Producciones Deportivas Pisa y Corre. Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800. Entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del softball, béisbol y otras disciplinas deportivas. Pisa y Corre en Radio 800, la gigante del dial con cobertura nacional. Todos los domingos a partir de las 7 de la mañana. Radio 800, cobertura nacional. Teléfonos en cabina 22504-800, 22504-801, 800 AM, la radio hecha imagen. Bien, bien, ya estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 43 minutos. Recuerden que nosotros también somos patrocinados por Bates Nicas. Bates Nicas, se los elaboramos aquí con madera de guásimo o laurel, para béisbol infantil, para béisbol juvenil y desde luego para el béisbol mayor A. Se los personalizamos con el nombre del pelotero, el nombre de su equipo, bien de la empresa. Puede llamarme aquí el 22-504-800 o bien a mi teléfono, al teléfono 83-93-84-21. Por supuesto que Bates Nicas, hay que apoyar por supuesto a los artesanos nicaragüenses con los bates para el béisbol. Tenemos una llamada, Leonel. Adelante, buenos días, le escuchamos, está en su programa Pisa y Corre.
Aló, buenos días, yo me llamo Einer Danilo Morales Mayorga, voy a cuarto grado y quiero participar en la rifa. Hablo de Bosque de Gilua. Correcto, pues, correcto. Einer, ¿qué dijo Leonel? Einer, bueno, ya lo tenemos anotado, pues, a Einer. De Bosque de Gilua, dice. ¿De Bosque de Gilua? Sí. Einer, va para cuarto grado, perfecto. Einer, va para cuarto grado, perfecto. Qué bonito, cuarto grado, Einer. Sí, ya, sí. Desde Bosque de Gilua. Perfecto. ¿A dónde es esto? Bosque de Gilua. Carretera Nueva León. Carretera Nueva León. Sí, ay, ay, ay. Bueno, ya lo tenemos, pues, entonces a Einer. Einer no lo escuchamos bien, pues, pero bueno. Tal vez nos vuelve a marcar. Tal vez no vuelve a marcar. Tenemos otra llamada, Leonel. José Escorcia. Bueno, ya tenemos a nuestro colaborador y corresponsal en Masaya. Adelante, mi estimado Chatel. Buenos días, le escuchamos. Muy buenos días, licenciado Alfredo González. Buenos días a todos los que se encuentran en cabina y a Leonel López, que está haciendo la magia para llevar la señal de Radio 800 a todo el planeta a través de la página web de la radio y también en Costa Rica a través de Radio Managua, la Pinolera del Día. Y gracias a todos los que ya están en sintonía. Alfredo, ya estoy desayunadito, hermano, porque voy rumbo a Nindirí. Hoy en Nindirí se dará el séptimo juego de la final del Campeonato Municipal de Nindirí. El día de hoy Santa Ana buscará cómo hacer el trabajo, ya que venía abajo en la serie 3-1, logró empatar el domingo pasado, poner la serie 3-3, y hoy Omar Álvarez tratará de ganar el campeonato. Algo que se miraba imposible cuando estaban abajo 3-1, pero ya están a un solo paso. Lo podrán hacer, vamos a ver, Yader García, el que va a tirar por el equipo de Santa Ana, mientras que por el equipo de Piedra Menuda lo hará el experimentado Juan Carlos Farage. De haber problemas con Farage, de no poder caminar más allá, sería Eric Calero el que vendría a relevar. Sin duda alguna, el equipo de Piedra Menuda se mira mucho mejor armado en lo que a picheo se refiere en relación al equipo de Santa Ana, pero Santa Ana, que ya tiene contra la pared al equipo de la Piedra Menuda, tiene que aprovechar la presión que ha ejercido y ver si Omar Álvarez al final de cuentas logra salir campeón. Esto es en el municipio de Nindirí, pero en Masaya, también allá en Tisma, se está desarrollando lo que es la final del campeonato municipal tismeño, y en Tisma se dio un alboroto, no sé si lo pudiste leer en redes sociales, ya que el estelar lanzador del equipo de las Fieras del San Fernando, Jefferson López, está destinado a abrir en Tisma el día de hoy. Si bien es cierto, Jefferson es nacido en Masaya, residente en el barrio Cailagua, en Masaya, hay un detalle que los tismeños no manejan, y es que hace año y medio Jefferson López cambió de domicilio, es decir, en su cédula sale nacido en Masaya, pero residente en Tisma. Los tismeños dicen que jamás nunca ha vivido un minuto en Tisma y que por eso tiene que ser ilegal. Y yo estoy casi totalmente de acuerdo con ellos que debería de ser ilegal, pero no lo es, porque el reglamento no habla si vive o no vive, solamente dice que si la cédula dice que reside en Tisma, es tismeño, aunque no haya respirado ni por 20 minutos en una casa de habitación en dicho municipio. La situación llegó más allá porque el año pasado, el 23 de septiembre, la resolución llegó hasta el ejecutivo de FENIVA, con una firma de Ever López, su secretario, autorizó a Emmanuel Aburto, al igual que Jefferson López, que podían ser inscritos en Tisma debido a su residencia y a su historial, pero recientemente, después de perder el partido número 3, el equipo de los guapotes que enfrenta a los biónicos, protestaron ante la Federación de Masaya la presencia de López, y sin tomar en consideración la Federación de Masaya, que ya había una resolución de ejecutiva de FENIVA que les permitía jugar, pues fallaron en contra de Jefferson López declarándolo ilegal. Esto no paró ahí, lógicamente la gente de los biónicos se fue inmediatamente hasta el ejecutivo de FENIVA. FENIVA no emitió ningún comunicado, pero sí tengo casi en conocimiento que le hizo una llamada directa a la gente de la Federación de Masaya, quienes inmediatamente, un día después, estaban pidiendo disculpas por el error de haber dejado como ilegal a Jefferson López,
ya que la FENIVA lo había decretado legal en el mes de septiembre. Y esto es cuestión de jerarquía, mi estimado amigo y hermano Alfredo González. Si ya FENIVA lo declaró legal y que podía jugar con una carta firmada y sellada por el señor Ever López, creo que la novatada de muchas personas que están en la Federación de Masaya, recordar que ya no está el ingeniero Agustín Orozco, que paz descanse, ahora hay mucha gente nueva que no domina esto de la jerarquía y había cometido este error. Ya está todo tranquilo, resuelto, allá en Tisma, los guapotes que habían protestado y le habían dicho que Jefferson no iba a poder pichar el día de hoy, estaban alegres. Ahora, en redes sociales, la fanaticada explotó porque sí, Jefferson es legal y va a poder tirar. Es un tremendo duelo el que se va a dar allá en Tisma, porque el estelar Jefferson López, que ya tiró juegos sin hit ni carrera en el Pomares el año pasado, va a enfrentarse también a uno de los estelares de las Fieras del San Fernando, como lo es José David Rojas. Un juego espectacular, un solo juego, el que gana es campeón y va a representar a Tisma en el campeonato departamental. Recordad que estos mensajes o estas notas que te estoy dando a conocer son patrocinadas por la Barra Brava de Boaco y también por Dafne Obregón Jarquín, el Pavo Real, que están solicitando a las autoridades municipales y departamentales se le ponga por nombre al nuevo estadio municipal de Boaco, Emigdio Sequeira, en honor a ese gran dirigente deportivo del norte centro del país. Alfredo, bendiciones. Muchísimas gracias a José Escorcia, y efectivamente nosotros apoyamos esa moción verdaderamente de llevar, ¿verdad?, ese nombre de ese estadio, Emigdio Sequeira, verdaderamente que hay que ponerle los nombres necesarios, los indicados, para estar siempre identificados con él. Tenemos una llamada, Leona. ¿Ah? El Chatel. Ah, yo creo que había terminado el Chatel. Adelante. Alfredo, en relación a esto de que un pelotero cambie de municipio, es decir, José Escorcia vive en Nindirí, nacido en Managua, vive en Nindirí, pero si yo quiero formar parte, por decir algo, de la selección de Tisma, vamos a poner en el caso Tisma, que es el que está en la palestra, José Escorcia solo se va al Consejo Supremo Electoral, dice que vive de la lagunita de Tisma, media cuadra donde sale el sol, hermano, en un año yo ya soy legal aunque no haya vivido un solo minuto en Tisma. Y eso es lo que debe regular lo que es la Federación Nicaragüense del Béisbol. Y no solo la Federación Nicaragüense del Béisbol, también la Comisión Nicaragüense del Béisbol, porque en Nicaragua vos y yo sabemos que existen peloteros que a conveniencia cambian de domicilio en su cédula, aunque nunca lleguen a vivir a ese departamento, solamente para tener el beneficio en 2, 3 o 4 años posteriores poder jugar con el equipo. Creo que con esto que se está dando en Tisma, que es una liga mayorada de un bajo nivel, creo que deben de tomar en consideración la Federación Nicaragüense del Béisbol, el propio Nemesio Porra, para limpiar todo esto que está sucediendo no solo en Masaya y en Tisma, sino a nivel nacional. Y creo que el llamado es extensivo también para la Comisión Nicaragüense del Béisbol, Alfredo. Yo creo que ya no se pueden estar dando este tipo de casos donde peloteros, por solamente que fueron enamorados por algún directivo de un departamento, le dijeron, mira, te vamos a sacar cédula del departamento y en 2 años vas a poder jugar con nosotros, te vamos a pagar tanto. Aquel viene y dice que sí, hace el cambio de domicilio, jamás se mueve de la casa donde está viviendo, aparece con una dirección donde nadie del departamento, ni del municipio, ni de la comarca lo conoce, y es legal ante FENIVA. Creo que esas situaciones, Alfredo, se tienen que ir corrigiendo. Ahorita explotó una bomba en Tisma, lógicamente Tisma es un municipio pequeño del departamento de Masaya, ha hecho un poco de ruido, pero no el exceso de ruido que necesitan escuchar o que llegue hasta las autoridades municipales, departamentales y nacionales para hacer este cambio, Alfredo. Ahora sí yo me voy agradeciéndote por el espacio que siempre me das en Pisa y Corre, la mejor revista deportiva de la mañana en Radio 800, y quiero agradecer también a doña Mayra Vilés, que siempre también está dando el visto bueno para que Dios salga al aire en este programa tan prestigioso. Bendiciones a todos, Alfredo, será hasta el próximo domingo, si Dios me lo permite. Ahorita voy enrumbado a Nindirí para disfrutar ese gran séptimo partido allá entre Santana y Piedra Menuda. Bendiciones a todos. Muchísimas gracias, gracias por la aclaración a José Escorcia. Sí, este tema es un tema muy interesante, verdaderamente que no es lo último, pero también se ha visto en años anteriores. Tenemos una llamada. Adelante, buenos días, le escuchamos, está en su programa Pisa y Corre. Buenos días. Sí, adelante. Quiero participar en la rifa, hombre, del bate. Ah, del bate. Sí, así es. ¿De dónde me llama? Sí,
sí, era 14 de septiembre, Frank Hernández. No le escuché, Leonel. 14 de septiembre, Frank Hernández. Leonel, déjamelo fijo ahí, Leonel, que no le escucho. Adelante. Buenos días, sí, Frank Hernández, de la 14 de septiembre, hombre. Quiero participar en el bate, arriba del bate. 14 de septiembre. Frank Hernández. De la 14 de septiembre, ¿cómo se llama su equipo? No, ya estoy. Yo jugué con el León, con el Bober, con los Dantos, yo estoy ¿No tiene equipo? Ya estoy jubilado. ¿No tiene equipo? ¿Equipo de qué? ¿De Pumare? De béisbol. Ah, no. Está participando en la rifa entonces, de todas maneras. Yo creía que tenía equipo. Estamos entregándole, favoreciendo a un equipo. Bueno, está participando en la rifa de todas maneras. Bueno, sí, o sea, queremos... tenemos una llamada telefónica por acá, vamos a ver. Adelante, buenos días, está en su programa Pisa y Corre. Buenos días, licenciado Alfredo. ¿Cómo estamos? Hablo de la ciudad de Chinandega, hombre. Adelante, mi hermano, buenos días, le escuchamos. Siempre sintonía de la mejor revista deportiva de la mañana, siempre los domingos, mi estimado. Día que tengo descanso, aprovecho para escuchar y ver su programa por Facebook. Muchísimas gracias, mi estimado. ¿Y qué tal por allá? Está fresquecito aquí, mi pueblo, Chinandega. Aquí los fríos están bien sabrosos, fíjense, en la mañana. Que se mantuvieran por enero, febrero, marzo, abril, mayo, sí. Imagínese. Pero ya es mentira, solo creo que solo enero es la onda que está ahorita, pero todo bien, sí. Ajá. ¿Cómo está la familia? ¿Está bien? Pues gracias a Dios, mi hermano, gracias a Dios, pues ahí con salud, preparándonos nuevos proyectos para 2023, y usted sabe, pensando en la audiencia y pensando en todo lo que respecta pues al programa deportivo. Claro que sí, me gusta ese punto de vista que están tratando sobre la educación de los peloteros, hombre. La verdad es que a veces falta de actitud de ellos mismos, porque de pequeños se les tiene que ir educando uno como padre a los hijos de que ellos tienen que primero la educación para superarse en la vida, porque el béisbol, el fútbol o cualquier deporte es pasajero. A veces se lesiona, a veces pierden el ritmo y bajan el nivel, entonces la Grande Liga es otro nivel y es mentira. Entonces ellos tienen que preocuparse por superarse en la vida y cuando ellos se retiren, hacer su profesión. No, y en general el tema de la vida es ese también, que uno tiene que prepararse, no solamente si fuese deportista, no, sino también uno prepararse como tal para la vida, porque la vida es una y efectivamente hay que recorrerla de una u otra manera. Así es, por el bienestar de la familia. Efectivamente, así es. Claro, les quiero felicitar, hombre, por ese excelente trabajo que tienen en equipo, todos ustedes, los que trabajan en esta revista, hombre. Siempre estoy en sintonía aquí desde Chinandega. Muchísimas gracias. Bueno, andamos buscando corresponsales. A lo mejor se encuentra algún bandido por ahí que le guste la transmisión, que le guste compartir, ¿verdad? Si se conoce a alguien ahí que... Me voy a tener que anotar yo, hombre, don Alfredo. Bueno, está bien, y ahí usted me reporta. Bueno, aquí el béisbol infantil, el béisbol mayorá, el softball. Y ahí me le dice a Charlie, por ejemplo, Charlie Malteque anda detrás del softball, anda buscando quien lo apalee, dice. Correcto, ahí estamos. Alfredo, por último quería ver si me anotaba en la rifa, hombre, del bate para ocupar los equipos que andamos ahí nosotros. ¿Cuál es su nombre? Repítamelo. Francisco Javier Rodríguez, de Chinandega. Perfecto, ¿y qué equipos son los que manejan ustedes por ahí? ¿Qué, la liga o qué? Andamos una liga aquí de béisbol y también una liga de softball de los veteranos de la liga desde los años 60, una liga de los domingos. Ah, bueno, pero este es un bate de béisbol, ¿verdad? Número... Y yo ando jugando béisbol en el Ingenio, sí, en el Ingenio San Antonio. Pero anda por ahí, me imagino yo que usted va todos los sábados a la farmacia. Sí, claro. Pasa llevándose su cofal, pasa llevándose su espalda. Correcto, para los dolores. Para andar bien, no, para andar bien calientito. Correcto. Bueno, entonces vamos a hablar, pues, Francisco Javier, yo lo llamo más tarde para ver pues cómo compartimos por ahí, ¿verdad? Y esto del tema de reportear. Correcto, sería los domingos en la mañana que le pasara la información. Correcto, usted me llama o yo lo llamo, yo lo llamo, no se preocupe. Ah, bueno, perfecto, todavía, ya me asarió, yo que le iba a decir que no tengo saldo. No se preocupe, que yo ando. Hombre, buen día, saludos a todos por ahí. De acuerdo, muchísimas gracias, Francisco Javier Rodríguez desde Chinandega. Chinandega, el segundo. Chinandega, tu surco en la vida. De mi patria que siempre me embriaga, pero no con el cañaveral, Charlie. Okay. Te fías que sos bandido vos, Charlie. Así es que, bueno, ya tenemos a dos participantes. Pero de las mochilas no ha llamado nadie. Solamente tenemos a Einer Danilo Morales, sí. Mayorga. Voy para cuarto grado, me dice Einer, sí, claro que sí. Pueden llamarnos, son seis, me quedan cinco mochilas. Tres
3 para niñas y 2 para niños que vayan para segundo, tercero o cuarto grado. Llamen, no me quiero irse, no me las quiero llevar estas mochilas, no me las quiero llevar, no me las quiero ir. ¿Por qué? Porque me obligan el próximo domingo a rifar, y ahí me faltan 6 todavía, Charlie. Son 5 más 6 que me faltan el otro domingo, sí. Son 11 mochilas. ¿Ah? No, hombre, no me puedo quedar con esas mochilas, yo con tanta mochila, verdaderamente. Así es que hoy continúa el softball, Charlie Maltés. El equipo de mi familia frente al equipo de los guerreros, los Warriors, en la Liga Oscar Ríos Palacios. Hay una nota muy interesante, ¿verdad?, con este tema de la Liga del Béisbol Infantil. Vamos a coordinar, Charlie. Vamos a coordinar una actividad, ¿verdad? Con unos niños que vienen de Tennessee el próximo año, en junio, y vamos a cuadrar todo, digamos, vamos a hablar con Julio Montenegro para cuadrarles ahí un jueguito, qué sé yo, vamos a hablar con, ¿cómo se llama el administrador de la zona deportiva? Fernando Garay, correcto, ¿verdad? Para llevarlos ahí a los niños a jugar, quiero llevarlos a la Quintanina, ¿verdad? Que los chavalos. Ya está preparado el cuadro, todo, exacto, ya está listo. Exacto, vamos a llevarlos ahí. ¿Me dijiste que venía este año, sí, o el próximo? No, ya me confirmó que vienen el otro año. Ah, vienen los niños, son de las edades de 12 a 14 años. Entonces vamos a buscarle ahí unos equipitos, ¿verdad? Para llevarlos, vamos a llevarlos a Granada. O sea, están confiando en Pisa y Corre Producciones Deportivas, todo eso, ¿verdad? De la coordinación. La coordinación. Así, entonces, no, que no se me vayan a coger el mandado, vea, lo estamos diciendo, pero pues, olvídense de eso. Así es. Ya lo tenemos amarrado. Vamos a traer a Everarau, tal vez aquí, vea, que venga. Vamos a hablar con Everarau, que me traiga, la verdad, un equipito de allá. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pero nosotros tenemos que atender bien a esos niños, ¿verdad? Ya Charlie Malté está asignado para la traducción, para la comunicación con los niños, ¿verdad? Estamos, bueno, ya Charlie en inglés ahí compartiéndole, ¿verdad? Hágamele la presentación, por favor, Charlie, que estamos acá, yo lo digo en español y usted me lo dice en inglés. Estamos acá en la zona deportiva en Galería Santo Domingo. We are here en la zona Galería Santo Domingo. Hoy domingo también vamos a compartir acá con los niños del barrio La Quintanina de Managua. Today Monday we are going to share here with the children from Managua. También vamos a compartir con la Liga Denis Martínez de la capital. From Managua. Efectivamente, y de esa manera vamos a compartir con ustedes. Exactly, we're going to share with you. Bueno, ya ven, entonces de esa manera nosotros vamos a hacer esa coordinación con el equipo que viene de allá de Tennessee, ¿verdad? Y ya nos han confiado, pues, verdaderamente ese trabajo, Néstor. Vamos a ver, los Gallos Bravos son los que se llaman los muchachitos. Los Gallos Bravos son. Ah, a lo mejor traemos los Gallos Bravos aquí. Sí, vamos a hacer el Peter Navarrete del que viene. ¡Oye, Julio! ¡A Julio Montenegro! ¡Julio! Vamos a hablar con Julio Montenegro para hacer esa coordinación también, ¿verdad? Esa coordinación, por favor. ¿Tenemos la llamada? Cristian Moreno, el comisionado mayor, Cristian Moreno, Cristian Rugama, no, es que me confundo con el apellido de su jefe. Adelante, Rugama, le escuchamos, buenos días. Buenos días, amigos de Radio 800 y principalmente la revista Piscicorre. Bueno, licenciado, estamos aquí un poco fresca a la mañana con un sol radiante. No, licenciado, nosotros no deseamos haber sido del órgano militar, fuimos amigos, colaboradores y todo, pues, porque sí, tenemos muy buenas amistades, y si es por lo Moreno, no me atañe. Bueno, teníamos unos tíos políticos ahí apellido Moreno, no sé por eso, pues, pero sí, me ha gustado ser un poco aisladito de eso, pero de manera de dar un poquito el paso de servicio. Bueno, primeramente, verdad, un saludo ahí a Charlie, a todos los que están en cabina, a doña Mayra Vilés, que hace posible para que usted esté ahí, doctor, haciéndolo debido de la revista Piscicorre, una de las revistas más objetivas, más precisas, y una de las que ya se encarnó en Radio 800, como que si ya fuese la revista Piscicorre una de las grandes, como dijéramos ya, pasivo de este medio de comunicación como es Radio 800. Tenemos rápidamente, licenciado, allá saliendo ya con el béisbol campesino, ahí en el sector San Pedro y Siquí, donde tenemos pues que hoy juega el equipo Los Amigos de Colón con el equipo de San Pedro, allá en San Pedro, aquí en el campo de lo que es de San Pedro juegan los Cachorros y los Productores. Eso hace que la posición actualmente en este Robin
de Ron Robbins de la Liga Campesina del sector San Pedro y Sequí, tengamos a el equipo de los Amigos de Colón con 10-7, el equipo de los Cachorros con 10-6, el equipo de San Pedro 5-10-5, el equipo de los Productores 10-2. Eso ha estado alrededor de lo que es la Liga Campesina allá en el sector San Pedro y Siquí, que ha sido una liga muy fortalecida. Licenciado, si usted gana el primer lugar, usted tiene 20.000 córdobas. Si usted es segundo lugar, tiene 10.000. Si usted es tercer lugar, se reparten con el cuarto 5.000 córdobas. Eso hace la liga de el sector San Pedro y Siquí, que ha encontrado muy buenos patrocinadores alrededor de esto del béisbol campesino en este sector. Alrededor de lo que es el softball, rápidamente tenemos que hoy Don Milton Lanuza, después de haber perdido los dos juegos ante su amigo del equipo de los Yuntas, va allá en el Enaro Lazo, eso es las 9:30, buscando cómo remontar esas dos victorias para empatar la serie a 7 de esto de la bola lenta en el grupo A. Y en el grupo B, los Piratas también barrieron al equipo de los Tiburones, así de esa manera pues también van los Tiburones buscando a remar cómo empatar la serie en esto de la bola lenta. Alrededor de, ya pasando pues a otro plano, ya se avecina para este próximo 28 de enero, se pretende inaugurar la Liga William Sport, donde hay 22 equipos y posiblemente se podría hablar de unos 27 a 26 equipos, debido a que hay mucha gente bastante interesada buscando cómo entrar alrededor del campeonato de William Sport. Y hace que, además también, licenciado, ya se están haciendo los mecanismos y las coordinaciones para que esta misma liga, Tren del Norte, que es coordinada por Don Milton Lanuza y compañía, sea a través del equipo Tren del Norte reconocida como FENIVA, y eso hará que también participe. La liga Tren del Norte está en William Sport y ahí nomasito cae a la federada. Qué bien que ha venido buscando a caer el órgano, toda la nube oscura que estuvo alrededor del béisbol infantil podría aclararse, y eso podrían también algunos dirigentes ya no aparecer en el béisbol federado aquí en la ciudad de Félix. Muy bien por el béisbol infantil. El béisbol infantil a través de William Sport va a ser financiado desde el arbitraje, rayado, pelota, y eso hará que solo los dirigentes y activistas pues vayan a los campos a jugar, a realizar lo que tanto les gusta a los niños, y es jugar béisbol. Se está buscando también cómo tener técnicos profesionales que le den adopción a la técnica del béisbol, y se ha estado impartiendo charlas una vez que cada quien se está reuniendo alrededor de lo que es la dirigencia de William Sport aquí en Estelí. Alrededor de lo que es Germán Pomares, bueno, ya se avecina el día de mañana, eso de las 2 de la tarde, se pretende que esté reunido pues la gente del Pomares. Buscan cómo hacer primeramente las reuniones con los pitchers y los catchers para buscar cómo esto pues vayan avanzando en la parte del entrenamiento, y buscar cómo posteriormente recobre pues todo el equipo que quiera ganarse un puesto los muchachos en esto del Germán Pomares. Todo el mundo anda, como decimos, dándole un paso pues a lo que la comisión ha establecido, que va a regular los mayores, pero yo también pregunto pues, ¿será con qué mayor objetivo tendrá que trabajar la comisión? Yo, para mí, debiese de haber sido también regulado que busquen a instruir técnicos, como usted bien lo mencionaba, que se los profesionalicen, que busquen la manera de cómo dar el paso técnicamente para que estos muchachos el día de mañana tengan mayor rendimiento. Nosotros hemos bajado, pues no solo por las participaciones, licenciado, de que no salimos, también técnicamente no hemos avanzado, y eso hace que nosotros el nivel de calidad pues se nos bajen en el ranking, y eso hace que tendrá que trabajar la comisión, porque hay recursos, son de nuestro erario, y nosotros no nos podemos obviar, es nuestros impuestos que están ahí con estos muchachos, y tendría que buscar la manera de cómo ser mejor aprovechado. Hay que buscar la parte técnica, no hay que contratarse solo porque se diga que ya está un técnico contratado. Creo que el traer manager, traer técnico muchas veces a los municipios, a los departamentos, no va a ser la gran solución si no se trabaja desde ya para buscar ese relevo generacional, que nosotros venimos diciéndolo desde hace rato, licenciado, de que nos hemos contactado con su programa y su persona, hemos venido diciendo el béisbol infantil hay que trabajarlo de diferente manera, porque de lo contrario nosotros no vamos a poder avanzar al nivel competitivo que exige el béisbol para poder competir en diferentes eventos nacionales e internacionales. Y eso se alimenta también, una vez mejorando, es lo que nosotros tenemos la gran experiencia, Chinandega y León,
es que el béisbol mayoral, el béisbol campesino, se alimenta de todos esos muchachos que medio aprenden y vuelven a bajar a estas ligas caseras que también se fortalecen para el nivel de competitividad. Eso es lo que está alrededor del equipo del Germán Pomares aquí en la ciudad de Estelí. Así que no me queda más que despedirme, más que agradecerle a don Leonel López, que siempre está pendiente para que esta revista sea una de las mejores a nivel de la bolita del mundo, a nivel de esto del programa deportivo de la revista Pisicorre. Me voy desde Estelí hasta allá con ustedes, licenciados. No se preocupe, el Tren del Norte hoy gana ante el equipo de León. Ganamos los dos juegos ante el Bori y nosotros nos vemos en la final allá en el Estadio Soberanía de Managua. Así es que muchas gracias, licenciado. No me queda más que agradecerle y me voy desde Estelí allá en Managua, Radio 800 y la revista Pisicorre. Muchísimas gracias a Cristian Rugama, el comisionado mayor allá en Estelí. Nos decía un que se está en contacto aquí siempre, ¿verdad? En nuestro programa Pisa y Corre, el señor Ramón Flores Quintanilla, de que si es cierto de la muerte de Luis Beltrán Fierro, pues la verdad es la cosa de que cuando un pelotero de este nivel ya ha sido seleccionado con el equipo de los Tiburones de Granada, selección también nacional, no es cierto, cuando un pelotero de este calibre llega a fallecer, eso es noticia de inmediato, cuenta de inmediato. Si vemos ahorita lo que es cierto es la muerte de Calín Rosales, que murió el día jueves. Calín Rosales, se le hicieron homenajes póstumos ahí en el Estadio Soberanía a Calín Rosales, 11 veces seleccionado con la selección nacional. Comenzó en 1965 su primera selección ahí en Colombia y después pues vino la trayectoria con los equipos que él jugó. Sí es cierto que Calín Rosales murió todavía en el mes de agosto del año pasado, entró al Salón de la Fama de los veteranos. Calín Rosales, última aparición, perdón, así última es. Aparición que tuvo. Así es, Calín Rosales se retiró y con sus unos números de por vida, sus números son juegos jugados, 632 juegos, 52 juegos jugados, 2.225 veces al bate, 358 carreras, 603 imparables, bases por bola, 247 bases por bola, bases intencionales 39, apariciones legales 2.577, un averaje de 271, 130 dobles, de ellos 17 triples, 41 cuadrangulares, eso es lo que pegó aparte de eso, aunque se siga mencionando y se seguirá mencionando, creo yo, Ramón Ignacio Flores, Moncho Flores, se seguirá mencionando a la gloriosa selección de 1972. Recordemos que él tuvo un promedio arriba de los 240 puntos de averaje en ese mundial de 1972. Fue uno de los mejores jardineros derechos de ese campeonato mundial en Nicaragua Amiga 1972, y efectivamente lo encontrábamos, ¿verdad? Siempre que lo encontrábamos alrededor pues de estas actividades que teníamos en los encuentros con Julio Miranda en las glorias del deporte. Así es, ¿verdad? Así y ahí es, encontramos correcto. Pues siempre a Carlos Calín Rosales allá apartadito, ¿verdad? No hablaba mucho, pero creo que deportivamente es un ejemplo a seguir, es un ejemplo siempre, creo yo, para mí, en lo que vivimos y lo vimos y lo hemos visto. Esa selección de 1972 para mí en la historia sigue marcando grandes pautas, porque no ha habido otra ni va a haber otra, y tan significante y tan interesante y tan extraordinaria fue esa misma selección de 1972 que no se tuvieron prácticamente ninguna queja o adversidad fuera del terreno de juego con ninguno hasta ahora, Charlie Martes, porque sí. Yo no conozco, digamos algo diferente, ¿verdad?, con esa selección de 1972. En el 72, Calín Rosales solamente fue superado por Pedro Selva en Jico Conectado. Ah, sí, sí. Correcto. Quiero enviar saludos a todos los que están en sintonía nuestra. Francisco Rodríguez, saludos y éxitos y muchas bendiciones, mi estimado Alfredo González. Les saludo desde la bella ciudad de Chinandega, Casa de los Tigres.
Ramón Ignacio Quintanilla, bueno, ya le estábamos comentando que no me contestaron, dice, acerca de la noticia de Luis Fierro. Sí, claro que sí, ¿verdad? Se publicó prácticamente en todas las redes sociales y se habló mucho. Y el tío Chico, por supuesto, tío Chico Quiroz, gracias, en sintonía, bendiciones para todos los sobrinos, la madrina, un poco mejor ya de salud, me dice, un saludo entonces para la tía madrina Marixa Quiroz hasta allá a New Jersey. Saludos para todos los que están en sintonía a través de las redes sociales. Y Ever Down, saludos Ever, transmisión perfecta, mi estimado, feliz año nuevo y prosperidad para tu programa y staff deportivo. Bendiciones, me saludas a George Pineda en Nueva York. Claro que sí, por supuesto que los saludos son tan grandes como tan grandes Nicaragua para George Pineda, ¿verdad? George Pineda allá, así es que me están preguntando también acá, ¿y qué pasó, Alfredo? Dijiste que venías para acá al Clásico Mundial. Sí, hombre, el Clásico Mundial es, a ver, del 10 al 14, 10, 11, 12, 13, 10, son, no, el 11, 11, 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13 y 14, así es que todavía hay tiempo, ¿verdad? Todavía hay tiempo para ver la manera, pues, en que sí, ¿verdad? Ya. Vamos a hacer todos los planes, lo hemos declarado, lo seguimos declarando, de que el staff de Pisa y Corre, encabezado por su servidor, pues vamos a estar por allá en la capital del sol, Miami, ¿verdad? Haciéndole, dándole la cobertura a la selección nacional en el Clásico Mundial, y no solamente, ¿verdad? A los partidos de Nicaragua. Vamos a ver las acreditaciones. Esta semana ya tenemos comunicación con la, a ver, con el corresponsal de prensa de los Marlins de Miami, ¿verdad? Con quien tenemos nosotros una comunicación directa, y vamos a hacer nuestra acreditación a través de la Major League Baseball, ¿verdad? Donde nosotros estamos acreditados como tal, como medio de comunicación, Radio 800 y el programa Pisa y Corre, y vamos a hacerlo por ahí, Charlie. Vamos a hacerlo por ahí a través de la MLB, ¿verdad? Una vez que se activen, ¿verdad? Esta situación de las acreditaciones a nivel del mundo, porque me imagino ahí cantidad de periodistas, cantidad de corresponsales, reporteros, haciendo noticias, y nosotros, por supuesto, que me imagino yo también, pues, cronistas deportivos y de distintos medios de comunicación, vamos a estar presentes allí en Miami, pero nosotros vamos a través de Radio 800 y de este prestigioso programa como lo es Pisa y Corre. 8 de la mañana con 16 minutos. Recuerde usted que estamos en su programa Pisa y Corre aquí en Radio 800, la gigante del dial con poder original. Néstor, terminando con lo de Kalin Rosales. Kalin Rosales, verdad que vive ahí en este barrio, aquí nomás, por la Clínica Santa María, en el barrio San Cristóbal. Ahí era su hogar. Lo encontré muchísimas veces yo a Kalin Rosales, ahí me encontraba ahí muchas veces caminando, porque Kalin Rosales se venía a pincel, como decimos nosotros, se venía a pies, pues. Lucía, siempre lució con esa camisa tipo chavalones. Tipo chavalones. Ya, sí, se remangaba la camisa hasta aquí para arriba de las mangas. Usted sabe cómo se remangaba las camisas. Sí. Camisa floja, jamás camisa por dentro, camisa floja. Bien presentable, su con que... su reloj, ahí su cadena que siempre cargó él. Y la verdad es la cosa que él estuvo ahí por la parada de ahí de la tendería, estuvo por un señor ahí, después se trasladó para otro lado, le pregunté al señor ahí, bueno, la cuestión que él ahí me fui a encontrar donde trabajaba yo, ahí en la ruta 266, ahí estuve trabajando yo como 5 años, 4 años, y me lo encontré ahí tenía su puestecito de relojería. Sí, ahí ese, siempre fue ese fue su oficio, él, un relojero profesional. Ahí de la iglesia del Calvario, cuadra y media hacia arriba, estábamos enfrente, yo estaba enfrente de mi trabajo y él así. Y la verdad de las cosas que dos veces le llegué a llegar a reparar mi reloj. Señor Charlie, me decía, y los poníamos a platicar ya de la selección del 72 y de los equipos donde él militó. Sí. La última vez que cuando Julio Miranda, saludo para Julio Miranda, que nosotros sabemos que está escuchando el programa, Julio Miranda. Que fue, era el organizador de la fiesta que le hacía a la vieja Gloria del 72, ¿no? Y esa fue la última vez que llegó ahí a la fiesta, porque él era bastante apartadón, callado, una tremenda persona. Y esa vez le dije, Kalin, ¿vas a llegar a la fiesta? Sí, hombre, voy a irme, si me invitó Julio Miranda. Entonces, ¿y vos vas a irme? Dice Charlie. Sí, ¿qué? Me dice. Entonces ahí nos miramos.
pero desafortunadamente yo tuve algunos atrasos ahí, no me presenté, no. Y él me dice, al siguiente me reclamó Calín, ya Charlie jodido, me dice, no llegaste, y te dije que no íbamos, así, hombre, fíjate que esto y esto y esto. Sí. Pues bien. En la temporada, en el tiempo que él jugó, solo logró dos temporadas de 300. Sí. Ya en 1974, en el 73 con un average de 315, 63 imparables, 201 veces al bate, y en el 74 con 300 puntos, 21 imparables con 61 veces al bate. ¿Qué pasó aquí? Es porque él no tuvo los turnos oficiales para tomarlo en cuenta como uno de los 300istas que se daba en el momento, pero sí estaba ahí, ¿no? Un bateador muy respetado, muy muy selectivo a la hora de hacer la ejecución a la hora de batear. Sí, efectivamente, así es que bueno, si usted se encuentra en New Jersey, si usted se encuentra en Nueva York, Pensilvania y ciudades aledañas, así es que usted tiene que llamar al teléfono 732-904-1117. Atención, en New Jersey, ahí los espera la empresa de reparación e instalación, lijado, pulido y acabado de pisos, Phoenix Hardware Floor LLC en New Jersey. Atención, puede llamarlos, ahí tenemos precios especiales, Charlie Maltés, sí. 732-904-1177, Phoenix Hardware Floor LLC en New Jersey. Ah, tremendos trabajos hacen esto en reparación, instalación, lijado, pulido, acabado de piso. Esos pisos que quedan, ¿verdad?, bien bonitos. Hay una madera, no sé si es madera o qué, estos que los hacen allá en Estados Unidos, ¿verdad? Pero si tenés el piso todo desbaratado, todo esto, entonces vienen ellos y te lo arrancan, te lo ponen como nuevo y te lo dejan como mesita de billar. Así es que tiene que llamar al 732-904-1177 en New Jersey, Phoenix Howard Floors. Por supuesto, ahí todo en el cambio de piso y todo lo que venga que tenga que ver con reparaciones de viviendas. Continúa la mala noticia, ¿verdad? Nuevamente con lo de Ever Cabrera. Ah, sí, lo de Ever Cabrera. No, pero ya regresó, Charlie. Lo regresaron nuevamente. De nuevo, lo ya regresó. Regresaron nuevamente al psiquiatra. A la rehabilitación. Sí, sí. ¿No? Desafortunadamente, Ever Cabrera, un muchacho que ya conocemos toda la historia de Ever Cabrera, ¿verdad? Sí. Lo que él hizo, la corta tiempo que estuvo ahí Ever Cabrera en la Major League Baseball. 6-7 años más o menos. Estuvo en el top de las 10 mejores jugadas de la Major League Baseball, Ever Cabrera. Y desafortunadamente, el vicio, como le llegó también a Ricardo Mayorga, hablando de diferentes disciplinas. Sí, lo atrapó. ¿Ah? Sí, lo atrapó y lo ha atrapado desde los pies hasta la cabeza. Es lamentable ver a un deportista, estoy hablando en todos los términos generales, verlo de esta manera. Es lamentable porque la verdad de las cosas es que un tremendo pelotero, Ever Cabrera, nos dio muchas emociones cuando estuvo con los equipos en las Grandes Ligas, finalizando con los Padres de San Diego. Y es lamentable verlo de esta manera. Y no solamente porque está involucrado en la droga, sino porque hay agresiones físicas. Claro, hay agresiones físicas con las personas. Es más, lo puedes ver en la calle y no sabes cómo va a reaccionar él. Porque hay que ser claro, él no anda conscientemente de lo que anda haciendo conforme de su... No, él está realmente él no mente, anda desubicado de viaje. Anda desubicado. Bien, entonces ya tenemos a nuestro corresponsal en Los Ángeles, California, a Leonardo Sevilla Castro. Póngamele las trompetas, mi estimado Leo, porque va a incursionar por primera vez y la extensión se sigue de nuestros colaboradores y nuestros corresponsales allá en los Estados Unidos. Ya tenemos a dos, ¿verdad? Ya tenemos a Ariel Tábora, que una vez que inicien los free training o las Grandes Ligas, pues ya tendremos a Ariel Tábora también, e igual ya tenemos a Leonardo Sevilla para que nos, bueno, participe con nosotros por primera vez y ya vaya pues dándole pauta a lo que va a hacer con nosotros. Muy buenos días, Leonardo, te escuchamos acá en el programa deportivo Pisa y Corre. Sabemos que está muy frío por allá en Los Ángeles, California, pero bueno, bienvenido al programa Pisa y Corre aquí en Radio 800. La gran señal deportiva en Nicaragua. Muchísimas gracias a don Alfredo González por permitirme este espacio en su programa Pisa y Corre.
nada más haciendo esta pequeña intervención para decirle a todos ustedes, radio escuchas de esta emisora radial, Radio 800, que estaremos formando parte del staff de Pisa y Corre, de don Alfredo González. A partir de ahora estaremos informando acerca de lo que acontezca en el mundo deportivo, colaborando con entrevistas, colaborando con datos y otras cosas que tengan que ver con el deporte nacional e internacional. Buscaremos también desde acá, desde Los Ángeles, en California, brindar alguna que otra entrevista también exclusiva cuando tenga que ver el béisbol organizado, el béisbol de grandes ligas. Y los nicaragüenses, por supuesto, que están firmados. Jonathan Loaiza, si en su momento logra venir a jugar ante el equipo de los angelinos de Los Ángeles, o bien contra los Dodgers, que no se ha dado. Podría darse, ¿no?, esa situación, ya que Loaiza pues logró acordar con el equipo de los Yankees de Nueva York. Así que agradeciéndole a don Alfredo, agradeciéndole también a todo su staff deportivo de Radio 800, del programa Pisa y Corre, por permitirme, ¿no?, continuar en esta apasionante carrera del periodismo deportivo. Es lo que tengo hasta ahora para compartirles a ustedes y regresamos hasta allá, Managua, Nicaragua, en cabina. Muchísimas gracias a Leonardo Sevilla Castro, ¿verdad?, que va a formar parte también acá. Solo era una presentación. ¿Ah? Fue una presentación, sí, era bonita, así como dijo él. Sí, exactamente. Algo rápido, dice, sí, para una pequeña. Pero bueno, vamos a estar con él. Bueno, vamos al cambio, Leonel. Vamos al cambio cuando regresemos. Y ay, hombre, ¿qué pasó? Me voy a ir pues yo con toda esta mochila. Llámenme al 22-504-800, 22-504-801 y participe en la rifa. No, al que me llame ahorita, un niña, niño, madre, padre de familia, que vaya su niño para segundo, tercero o cuarto grado, que me llame ahorita al 22-504-800, 22-504-801 y ya prácticamente se agencia de una mochila escolar para niño o niña que va para segundo, tercero o cuarto grado. Así es que llámeme al 22-504-800, 22-504-801. Vamos al cambio, Leonel. Vamos al cambio. Cuando regresemos, vamos a hablar de la Liga del Béisbol Profesional y, por supuesto, que de otros temas deportivos. Ah, me decía, ¿qué pasó con el chiste, Alfredo? Me dicen aquí. Ay, no, ya vamos a llamar también a Payo Torres, que es el encargado del segmento El Chiste de la Semana. Nica Sport, confección y diseños de uniformes deportivos. Nica Sport, experiencia y calidad en sublimación y bordados. Nica Sport, uniformes deportivos. Llámenos al 22-55-2766-83-93-84-21. Nica Sport. Deporte Rivera, presentes en el deporte nicaragüense. Estamos aquí en Managua, Chinandega, León Estelí y Río Blanco. Todo en material deportivo, placas de reconocimientos, trofeos, artículos de caza y pesca. Le confeccionamos el uniforme de su preferencia. Estamos aquí en Managua de la Iglesia del Calvario, 2 cuadras al lago, 75 varas arriba. Llámenos al 22-50-56-53. Deportes Rivera, presentes en el deporte nicaragüense. Weston es la pelota indicada para jugar béisbol y softball en Nicaragua y Centroamérica. Juegue con la pelota Weston P2000ML, S200 y S300. Weston, distribuida por Rodeo Sport. Weston es la pelota para jugar béisbol. Distribuida para todo Nicaragua en Deportes Rivera, que está presentes en el deporte nicaragüense. Viajando entre Nicaragua y Costa Rica, somos Nicabús Internacional. Salimos desde San José, Costa Rica, todos los días a las 12 a.m. madrugada. Para mayor información, llámenos al número 2221-2679. Somos la mejor manera de viajar a Nicaragua. Somos Nicabús Internacional. El espíritu de Nicaragua. ¿Le gusta el béisbol menor, el béisbol juvenil, el béisbol mayorá o profesional? ¿Le gusta el softball femenino, el softball masculino? Anúnciese aquí en Producciones Deportivas Pisa y Corre.
en Radio 800, la gigante del dial. Llámenos al 22-55-2766 o bien a nuestro celular 83-93-8421. Producciones Deportivas Pisa y Corre. Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800. Entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del softball, béisbol y otras disciplinas deportivas. Pisa y Corre en Radio 800, la gigante del dial con cobertura nacional. Todos los domingos a partir de las 7 de la mañana. Si quieres participar de este programa, llámenos 22-504-800, 22-504-801, Radio 800 AM. Bueno, bien, bien. Bueno. Muchísimas gracias, doña Emily, a la señora que siempre nos llama. Vamos a favorecerla entonces con la mochila escolar, ¿verdad? Dice que vamos a llamarla después para que nos dé el nombre del niño, ¿verdad? Dice que es un niño para cuarto grado. Doña Emily, siempre nos llama ella, doña Emily, ¿verdad? Va para cuarto grado, dice. Cuarto grado, sí, sí. Vamos a cuarto grado. Sí. Para un nieto, bueno, debe traer su nota, ¿verdad? Deben de traer su nota. Ya tenemos dos resultados de la jornada de ayer en la liga profesional, licenciados. Están aquí y tenemos de que el equipo de los Indios del Boa le ganó al equipo de los Gigantes de Rivas 10 carreras por 3 el día de ayer, con 16 imparables, 7 del equipo de los Gigantes, 2 errores para ambos equipos. Aquí ganó Wilder Rayo, y que queda con 5-2, y pierde José Acosta, que queda con 1-3. Aquí se empata el equipo del Boer con el equipo de los Gigantes, 5-4 y 5-4 cada uno en primer lugar. El equipo de... aquí abajo... Rafaela, su número 6, pegó cuadrangular el día de ayer, y Ofilio Castro, su número 1. Allá en el juego del equipo de León, entre el equipo de León y el equipo del Tren del Norte, el día de ayer, el equipo del Norte le dio una vapuleada al equipo de León, 19 carreras por 11. Aquí 19 imparables para el equipo del Tren y 17 para el equipo de León. 2 errores para el Tren, 5 errores para el equipo de El León. Aquí también quedan empatados con 4-5 ambos equipos. Aquí pitcher ganador Esteban Pérez, que queda con 2-2, y pierde Kevin Gadea, que queda con 2-4. Jonrón de Juan Joanny de Tron, su número 2, y Josmil Pinto es su número 2 también, el cuadrangular que conectó ayer. El equipo del Tren, y ya decíamos, le dio tremenda paliza al equipo de León. El equipo del Tren, al igual que el equipo de León, y yo creo que todos están por ahí cerquita. Sí, porque la tabla de posiciones ahí está: 5-4 para el equipo del Boer, 5-4 para los Gigantes, y 4-5 a la inversa, lo que es el equipo del Tren del Norte con el equipo de León. Perfecto. Perfecto, así es que bueno, todo cerradito, así es que estamos haciendo comunicación, Charlie Martel. Sí. Bueno, ya tengo en el hilo telefónico a Pedro Pepe Alvarado, tecladista, músico, compositor, arreglista y todo lo que tenga que ver con el ex grupo musical, los Bitter de Corinto, con quien nosotros estuvimos allá bailando, disfrutando. Y Pepe, tengo a Charlie Maltés aquí, que me dice que eso era demasiado, dice que la influencia que tenía el grupo Los Bitter de Corinto, dice que era una influencia de Chicago, de toda esa generación, del grupo Malo, pero Charlie me estaba contradiciendo el domingo pasado, y me decía... ¿Qué vas a haber estado vos con ese grupo? Que no sé qué, que no sé cuánto. Pero bueno, Pepe, bienvenido al programa deportivo Pisa y Corre. Para mí es un gusto escucharte y compartir nosotros acá en el segmento de La Farándula en Pisa y Corre. Buenos días, Alfredo, y
Charlie, y buenos días a toda tu vasta audiencia. Muchas gracias por la invitación, hombre. Y bueno, qué decirte, pues me alegra mucho la invitación y saber que todavía pues el nombre de nuestro grupo musical, Los Peter de Corinto, pues suena todavía en los corazones de quienes bailaron, de quienes nos conocieron y oyeron nuestra música. Y efectivamente, como decía Charlie y vos, que nosotros en nuestro repertorio incluimos bastantes canciones de los mejores grupos y bandas de ese entonces, como Chicago, Santana, el Grupo Malo, por mencionarte uno de tres grupos pues que influenciaron bárbaramente en los grupos musicales de esa época. Sí. Y como bien decía vos, pues yo me acuerdo verte bailando, brother, ahí en la fiesta de nosotros en Chinandega. Dice Charlie que no bailamos, dice allá. ¿Te acordás de la calle aquella que era bien cerradita ahí casi por la calle norte de la iglesia San Antonio, ¿te acordás? San Antonio, correcto, ahí había fiestas que cerraban las calles en Chinandega. Había unas fiestas famosísimas en Chinandega que eran fiestas íconos, sí, en el año, cada año en Chinandega. Yo recuerdo que amenizamos las fiestas anuales de los bomberos de Chinandega, por ejemplo. Sí. Sí. Era una fiesta a todo dar y se llenaba esas calles, esa cuadra completa, y eran fiestones. Me acuerdo también de las fiestas del Hogar del Niño. Del Hogar del Niño, correcto, sí. La feria del Hogar del Niño, sí. La fiesta de la escuela del Maestro Sánchez, donde el Maestro Sánchez. Sí, que queda por ahí cerca de esa misma calle de San Antonio. Correcto, así mismo, así es. Y en fin, tantas anécdotas, que tantas cosas que podríamos, de tantas fiestas que podríamos hablar, de no solo de Chinandega también, pues, sino que en bastante parte de Nicaragua donde amenizábamos, prácticamente en León, aquí en Managua, en Granada, en Estelí, en Matagalpa, bueno, en fin, los Beaters anduvimos casi por todo el territorio, fíjate. Fíjate que yo me acuerdo de los Beaters exclusivamente, ¿por qué? Porque a mí me gustaba también esa influencia, ¿no?, de Chicago, el Grupo Malo. Pero también me gustaba cómo sonaban ustedes como orquesta, digamos que andaban, ya hablando musicalmente, andaban muchos metales, no sé, cuántas trompetas, cuántos trombones, saxofones, no sé, pues, y eso me gustaba a mí porque sonaban bien ricos, ¿verdad? Esa música también bien asimilada a esos grupos que estamos mencionando. Sí, lo que pasa es que ya después de Santana entró la influencia de la salsa con el Gran Combo de Puerto Rico, por ejemplo, y la influencia de la Sonora Matancera, desde luego, en todos los grupos que teníamos en ese entonces. Y nosotros decidimos hacerlo y ya el grupo una orquesta, y entonces tuvimos tres metales, dos trompetas y un trombón. Sí. Y fíjate qué bonito lo que pasó, que hay una fusión. Si ustedes van a recordar a los Bambinos del Ritmo de Chinandega, que para mí fue la orquesta ícono que ha tenido Chinandega en los años 60. Sí. Entonces, tres integrantes de los Bambinos del Ritmo: Juan Flores, que era el cantante de los Bambinos del Ritmo, Francisco Jiménez, que tocaba trompeta, y Napoleón Alonso, que tocaba percusión con ellos. Sí, correcto. Sí, era de los... Ellos fueron de los... Sí, me acuerdo de los... de ese Alonso de los Majonchos, que era por el cine Félix. Sí, entonces ellos fueron los primeros músicos de viento que tuvimos en la banda. Ya lo hicimos una ya de grupo, lo pasamos a una orquesta, pues. Porque también en la música de Malo, porque Malo se diferenció de Santana en que Malo ya metió metales desde un inicio cuando ellos grabaron. Correcto. Entonces nosotros necesitábamos tener metales que respondieran tanto para la música de Malo como para la música tropical, como la salsa, pues, o el merengue, o bolerazo, pues, que tenían orquestación con metales, y entonces necesitábamos, y entonces hay una fusión bonita, pues, una sangre nueva, que éramos los chavalos de ahí de Corinto, con sangre ya de experiencia, como Juan Flores, Francisco Jiménez y Napoleón Alonso, que habían militado en esta orquesta de los Bambinos del Ritmo. Yo me recuerdo que ahí en Chinandega, cuando ustedes sonaban esa música orquesta sabrosa de la Matancera, me acuerdo de esa canción, que cuando la sonaban tan rico, tan socadita, como decimos nosotros en la música, esa de la Matancera, humo, humo.
Sí. Fíjate que hay ahora que te refieres a eso, qué bonito, porque fue muy importante eso. Sí. Cuando incorporamos a Juan y a los tres metales, como te explicaba, dijimos, ve hombre, ¿por qué no metemos en el repertorio unas dos canciones, de unas tres canciones de la Sonora Matancera? Probemos, tal vez le gusta a la gente, hombre, y cuando... Pegó, sí, pegó. Cuando tocábamos... Sí. Sí. Tocamos Humo, tocamos Oye Mima. Sí, y varios números de la Sonora Matancera. Cuando ya vimos que le gustaba a la gente, pues tocamos, incorporamos más canciones de la Sonora, como el Guabarancó número 3. En fin, y a la gente le encantaba. Y pues gracias a Dios que le gustó. Pues, pero, sí. Punta aparte, Pepe. El rescate de la música también en Nicaragua, son pocos, creo yo, los que han hecho este trabajo del rescate de la música. Vos que estás asociado y que nosotros también conocemos a Luis Manuel Guadamuz, creo que ese ha sido un tema muy interesante, ¿no? El rescate de esa música, porque también no solamente los Beatles de Corinto, sino también otras grandes orquestas como los Clar de León, los Hermanos Cortés, los Signos del Zodíaco, y bueno, y todos los SM70 también, que sonaran mucho, ¿verdad? Y que eran, digamos, la competencia de ustedes en ese tiempo. Y ese rescate también, pues, que lo hace Luis Manuel Guadamuz, a mí me parece extraordinario, ¿no? Bueno, por lo menos a nosotros, que nos ha gustado ese tipo de música, y que la música nacional, pues, fue muy buena, efectivamente, y que para muchos, pues, que hoy en día, lógicamente, ha crecido, ¿no?, mundialmente, pero nosotros que vivimos en Nicaragua y que conocimos también de grandes orquestas, de grandes grupos musicales también, vivimos esa época, y creo que ese rescate es muy importante, digamos, ya nuevo, con nuevo brillo, nuevas técnicas, nuevas instrumentaciones, nuevos acordes, qué sé yo, de toda esa manera, pues creo que es muy importante, ¿no? Tú que conoces un poquito acerca de ese trabajo con Luis Manuel Guadamuz. Fíjate que Luis Manuel ha hecho un extraordinario trabajo recopilando y haciendo nuevos arreglos de canciones de los grupos de los 60 y 70 y parte de los 80. Sí. Es un gran trabajo porque él ha hecho nuevos arreglos, ha invitado a varios cantantes de grupos de esos tiempos, y el trabajo, como te decía, de Luis Manuel es extraordinario. Porque es bonito cuando alguien se pone a hacer esa recopilación de canciones que en su tiempo pegaron, ¿verdad? Y, sí. Y le hace un nuevo arreglo. Entonces la gente que no la conoció, por ejemplo, pregunta, ¿y esa canción? Pues esa canción la grabó tal grupo y la cantó fulano de tal. Así como decís vos, por ejemplo, en Occidente, pues los grupos más mencionados fueron pues los Manos Cortés, los Clar, los Fairmont, sí, los Peter de Corinto, los Altos, los Tupamaro, pero sí. Entonces Luis Manuel ha hecho esa labor muy buena, una labor extraordinaria de hacer nuevos arreglos de canciones pues de los grupos nuestros, pues. Sí. Bueno, Pepe, te agradezco que nos hayas aceptado, siempre a la orden, mi hermano, y a ver cuándo nos encontramos, pero bueno, por lo menos para seguir recordando, siempre acá, pues, nuestro programa deportivo no es solamente programa deportivo, también tocamos temas sociales, tocamos temas de farándula, hablamos de música, hablamos de educación, hablamos de cultura, hablamos de medio ambiente, y bueno, cuando quiera, ya sabes, pues aquí, dímelo. Y hay que decirle a tu audiencia que eras buen bailarín, yo me acuerdo. dice Charlie que no, dice. Charlie, cuando me miro, voy a conocerlo, me quedo bailando también ahí en la casa con los Beatles. Un abrazo, Pepe. Bueno, un gran abrazo, que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Gracias. Pedro Pepe Alvarado conversando con nosotros acá, un poquito de farándula. Ahí está, pues, Charlie Maltés. Saludos para Pepe, ¿no? Y se le oye la voz, brother. No. Es tremenda todavía. No, él es vocalista y tecladista, sí, de nuestro programa acá, conversando un poquito también, ¿verdad? Acerca de lo que podemos hacer también nosotros acá. Bien, pero hablemos de deporte, porque también el fútbol es interesante para nosotros. Y ya tenemos entonces acá a Moisés Arce. Moisés Arce, que aunque no comienza todavía la liga del fútbol nicaragüense, pero ya tenemos a Moisés. Adelante, Moisés, buenos días, te escuchamos acá en el programa Pisa y Corre. Activa en Nicaragua, gracias, don Alfredo. Vamos a felicitar a todos nuestros oyentes de su programa Pisa y Corre, que siempre están pendientes del programa.
y sobre todo pendiente de las noticias del fútbol nacional. Y es que les cuento, este 21 de enero, ya la próxima semana, vamos a tener ya fútbol de Liga Primera del torneo de clausura de la temporada 2023. Uno de los equipos favoritos es sin duda alguna el equipo del Real Estelí, los que más se refuerzan. Regresa Juan Barrera al fútbol nicaragüense con el equipo del Real Estelí. Ya oficialmente va a poder jugar Byron Bonilla con el equipo norteño, además de tres jugadores extranjeros que vienen al equipo. Por otra parte, donde hubo movimientos fueron en Jalapa, en Ocotal, en Matagalpa y en Cebaco, precisamente movimientos de los directores técnicos. En Ocotal llegó Stein López, va a ser el nuevo director técnico de Ocotal. Stein López dirigió al equipo de Matagalpa la temporada pasada en el torneo de apertura. Entonces, Stein López se mueve del equipo de Matagalpa Fútbol Club al equipo de Ocotal. Mientras que en Jalapa llega Carlos Javier Martino, el Tata Martino llega a Jalapa. Él ya dirigió al equipo de Jalapa. Él la temporada pasada estuvo con el equipo del Junior en la Liga de Ascenso. Ahora estará ya en el equipo fronterizo. En el equipo del Club Sport Cebaco, sí, todo el mundo nos sorprendió porque aterriza Héctor Medina. Héctor Medina era el director técnico del equipo de Jalapa al inicio de la temporada del torneo de clausura de la temporada del año pasado. Este Héctor Medina hizo que el equipo de Jalapa perdiese 3 partidos en la mesa. Entre ellos, el partido de Diriamba, donde colocó a los 5 extranjeros, donde hizo desastre Héctor Medina. Ese mismo ahora va a dirigir al equipo del Club Sport Cebaco. Pensé que todos los equipos tenían un pacto para vetar a este director técnico, pero parece que no, y va a poder dirigir en Cebaco. Otro de los equipos que hizo cambio fue el equipo de Matagalpa Fútbol Club. Llega Glenn Blanco. Glenn Blanco llega al equipo de Matagalpa procedente del equipo de Club Sport Cebaco. Y bueno, ahí está entonces 4 técnicos nuevos para, bueno, 4 técnicos que llegan a equipos distintos. Eso. Bien, entonces ahí teníamos el reporte de Moisés Arce, efectivamente. 8 de la mañana con 46 minutos. Recuerden que estamos acá en su programa deportivo Pisa y Corre en Radio 800. En lo que respecta de lo de Jonathan Loaiza, que se queda siempre con el equipo de los Yankees de Nueva York, más dinero más para dinero. Jonathan, más de 2 millones de dólares, el acuerdo que llegó Jonathan Loaiza para quedarse. Arbitraje. Exactamente. Evitó el arbitraje para. Así es de que, mientras tanto, que él está un poquito de descanso, porque recordemos que ya ellos comienzan los entrenamientos primaverales. Pero él se ha estado preparando, Charlie, aquí en el estadio. Con los toros. Sí. Sí, porque sí, ha tenido mucha fiesta ahí, cerca de donde Alfredo, ahí en Equipula. Hay una situación. Se estaba preparando ahí en el Estadio Nacional. Estaba preparándose, ¿verdad? Porque ya me imagino yo que en los próximos días, ¿verdad? O tal vez final del mes, ya tiene que viajar hacia Tampa, donde está el complejo del Spring Training de los Yankees de Nueva York. Sí, porque recordemos que los pitchers y los catchers son los primeros llamados a llegar exactamente. Ahí al Spring Training. Y efectivamente tendría que viajar antes a su preparación y ver después, ¿verdad? Que se una también pues a la selección nacional en Miami. Sí, porque está llamado, ya está confirmado que va. Solo estaban esperando lo de Erasmo también para ver si le daban el. Y recordemos que también está llegando el proceso de firmas enero 15. Mañana comienza. Hoy es 15. Hoy es el proceso de firmas de los
agentes internacionales, ¿verdad?, de los prospectos internacionales, y para el día de hoy pues está viajando el prospecto de los Blue Jays de Toronto, Fernando Pérez, José Pérez Rodríguez, hacia Tampa, Florida, el complejo de dicha organización. Así es que felicitamos pues a todos estos muchachos que ya van de salida. Nos gusta también, ¿verdad?, de que Ismael Munguía va a comenzar en doble A fuerte. Después de su gran rehabilitación que ha tenido. Exactamente, sí. Y que se ha cuidado, y también esperemos pues que le está invitado también pues para el equipo grande en los juegos del Spring Training, y que también pueda unirse pues, ¿verdad?, a la selección nacional allá en el Clásico Mundial 2023 en Miami. Así que el proceso de firma llega pues ya este 15 de enero, ¿verdad? No solamente para Nicaragua, hay 10 muchachos que van a firmar, 9 son lanzadores, 4 son derribas, 4 van a firmar con el equipo de los cerveceros de Milwaukee. Está el equipo de Kansas, Nueva York, y también pues les deseamos lo mejor a estos muchachos, ojalá que les pongan empeño para que el béisbol de Nicaragua pues pueda surgir siempre adelante. Así es que muy bien, verdaderamente, por lo que viene alrededor pues de este tema de los jóvenes prospectos de Nicaragua y de América Latina también. Bien, en el tema del softball allá en Matiare, Charlie, se está dando la final del softball en Matiare, inició el sábado pasado, es una serie de 7 a ganar 4, pero se volvió bastante interesante porque el domingo pasado dividieron el equipo de los de Blocón y el Rastro, estos dividieron, y ayer sábado volvieron a dividir. Ayer el Blocón en el primer juego ganó 12 carreras por 5, y en el segundo partido el equipo del Rastro ganó 9 carreras por 6. Esto hace que la serie se ponga más interesante para el próximo sábado. Es el juego definitivo prácticamente ya. Está pues 2-2, a ganar 4. Prácticamente el domingo, el equipo que barre el domingo se corona campeón, y si dividen pues pasarán al otro fin de semana, otro sábado, para poder conseguir el campeonato. Me mandan un mensaje acá, Charlie, me dice que cancelaron una boda. ¿No? Sí. Cancelaron una boda. Dígalo, dice, ¿de qué manera lo cancelaron? Pues que dice, la suegra canceló la boda porque a ella no le gusta el béisbol, dice. Ah, bueno. ¡Opa! Oye. Ah, bueno. Y ahí Alfredo me dice, te quedaste corto, me dice Payo Torres con el chiste. Ah, no, me dice, ¿por qué? No, ahí te lo mando. Ah, ok, ya me lo mandó. Y es que está el pleito entre el señor y la señora, dicen, y los años no perdonan. Entonces le está reclamando, bueno, no puede entrar a Facebook, no puede entrar a Instagram, no puede entrar a Facebook. Entonces le dice la señora, pero viejo baboso, le dice, si estás en el microondas, le dice. ¡Hombre! Ahí está. Así es que saludos entonces para Pablo Medal y doña Elizabeth. Están gozando, dice Pablo Medal y doña Elizabeth con esto. Así es que 8 de la mañana con 51 minutos. Esto del Clásico Mundial vienen muchas perspectivas, y yo hacía un escrito esta semana, Charlie. Sí. Y preguntaba que qué equipo va a dar la sorpresa, si Nicaragua o el equipo de Israel, ¿verdad? Que son dos de los equipos que están con Nicaragua, en el equipo del grupo D. Y para mí, el grupo D es el grupo de la muerte, ¿verdad? Acompañados ahí con Venezuela, Dominicana y Puerto Rico. De tal manera que si Nicaragua da la sorpresa, ¿a quién le podríamos ganar? Porque para mí prácticamente estarían avanzando a la siguiente ronda, que clasifican dos por grupo, estaría avanzando, creo yo, Dominicana y Venezuela, ¿verdad? Para mí eso quedaría. Al alcance estará Israel. Al alcance podría estar, dependiendo del picheo, podría estar, creo yo, Puerto Rico o Israel. Pero no vamos a clasificar, creo yo. Pues, obviamente. Hay que ser realista. Obviamente, pero la sorpresa puede ser sacar uno, por lo menos, ¿no? Yo creo que... Es que si nosotros ganamos un juego, nos mantenemos ahí, ¿verdad? Para el siguiente clásico. Sí, claro. De manera que, pero digamos, si Nicaragua da la sorpresa, que Nicaragua, que aunque no tenemos grandes peloteros en grandes ligas, ¿verdad? Como está plagado los roster de los otros equipos. Dominicana, Venezuela. En el papel, cantidad de figuras. Israel, el 80-85% con figuras con grandes ligas, y tiene talento joven, ¿verdad?, que están en las ligas menores en Estados Unidos.
Puerto Rico, ya no digamos, ¿verdad?, que también va plagado con cantidades de peloteros. Ahí va Carlos Correa, sí, va Paquito Lindor. Venezuela. Venezuela, sí, ya no digamos, pues, también, con José Altuve. Sí. Bueno, cantidad de gente que son figuras verdaderamente en las grandes ligas. Pero Nicaragua prácticamente solo tenemos dos, a Erasmo y a Jonathan, ¿verdad? Bueno, ya Jonathan ya confirmó, ¿verdad? Y le doy gracias a... que nosotros también confirmamos la noticia directamente desde la oficina de Brian Cashman, ¿verdad, Charlie? Esta semana, ¿verdad? Y nosotros lo confirmamos con nuestro colega Gabriel Valcárcel, quien trabaja ahí junto, verdaderamente, en la oficina de Brian Cashman, el gerente general de los Yankees de Nueva York. Y ve, ¿me puedes confirmar esta noticia, Gabriel? Ahí, sí, sí, no, me dice, confirmado. Él está confirmado ya para que pueda jugar con el equipo de tu tierra. Y él, pues, no tiene problemas para nada. Lo único, me dice, pues, que hay que esperar de lo que se venga, ¿verdad? Porque él va a estar por Tampa, sí, y en el momento que se pueda unir, también las restricciones que él pueda tener el para proceso, estar en ese Clásico Mundial, ¿verdad? Porque no, a lo mejor le van a decir, no puedes abrir juego, vas a estar en 4 juegos, vas a trabajar en 5 entradas, así, o determinada cantidad de lanzamientos. No es que van a agarrar al muchacho y va a ser el caballito de batalla, no. ¿Verdad? En el caso de Ramos, pues se está esperando. Todavía no tenemos nada. No sabe nada de Ramos. Vamos a llamar hoy. Voy a confirmar con Erasmo más tarde, a ver, pues, qué ha pasado, ¿verdad?, con eso. Pero también los que están en ligas menores, como Ismael Munguía, por ejemplo, tampoco tiene permiso. O sea, no conocemos todavía el permiso, ¿verdad? Y se está esperando, pues, porque los muchachos jóvenes todavía, pues, hay que hacer muchos cambios, sí. Pero aunque sí, en la pelota nacional hay mucho talento joven con ansiedad, con hambre, como dicen ustedes, para que puedan hacer el grado y estar, pues, en la lista, ¿verdad?, en la famosa prelista, que todavía no la hemos conocido. A mí me dijo el gerente general del equipo, Juan Diego Cubillo, me dice, pues, que esa lista, Charlie, es un arreglo entre la MLB y la FENIBA, o sea, que ellos no pueden por qué estar divulgando, dice, o sea, que no tienen por qué, dice, informarle a nadie, dice, ya, eso es entre la MLB y la FENIBA, más nada. Entonces, ¿de qué preocuparnos? Ahí ellos van a divulgar su lista allá, o, ¿verdad?, a través de la WSC, el sitio web, pues ahí se va a divulgar, pero dice que... O sea, eso es un arreglo entre ellos, pues no, nosotros no tenemos por qué estarnos preocupando, ¿verdad? Bueno, por los resultados que ha venido, en mi opinión, ¿verdad? Por los resultados que ha venido teniendo la selección nacional, yo voy a creer un poquito el 40% en la selección nacional. Si no, no estuviéramos en el clásico. Claro. Muchas selecciones, estamos hablando con los equipos que se han dado, los diferentes grupos que están ahí en el clásico. Eso es una barbaridad, pues, porque la mayoría son peloteros de grandes ligas. Van a jugar la misma pelota, pero sí, de más alto nivel. No vamos a depender solamente de Erasmo Ramírez, si van a confirmar. No vamos a depender solamente de Jonathan Loaiza, un gran respeto para Jonathan Loaiza porque es proveniente de las grandes ligas, un pelotero activo de las grandes ligas, pero también hay que darle el voto de confianza a los demás pitchers, y esto va a ser inteligencia de picheo. Yo tengo confianza, por ejemplo, en este muchacho que le hizo buen trabajo a Brasil en el preclásico, a Osman Gutiérrez. Sí, porque eso es lo que trato de decir, sí, yo, porque recordemos que en esta clasificación que tuvo Nicaragua, decíamos, no va a llegar a hacer nada, ya, no vaya, y miremos dónde estamos. Y le ganamos a buenos equipos. El trabajo en relevo que hizo Acuña, claro, que es bueno también. Entonces, ¿no?, estamos dando un voto de confianza. Estamos dando un voto de confianza a ese estado de pesquisa. Yo creo que ellos tienen la garra, ellos tienen el deseo de estar. Y esto va a depender del repertorio de picheo que cada uno de los pitchers tenga. ¿Cómo va a manejar bola rápida, bola suave? Porque estos pitchers están, estos bateadores, sí, exactamente, están acostumbrados a ver la velocidad de arriba de 90. Sí, entonces ahí es donde va a venir la inteligencia del pitcher. Bolita pasada, bolita curva por aquí, su sinker, y entonces de esa manera es que va a trabajar inteligentemente el picheo. De eso vamos a depender. Lo demás de la ofensiva, ahí estamos un poco decaídos, sí. Ahí, Alfredo, sí, estamos ahí sí, tenemos, claro. Ahí sí tenemos deficiencia, problema, porque en lo contrario, nosotros no tenemos lanzadores en la pelota nacional que lancen más arriba de las 95, 96 mil. Correcto, sí, pero un cuadro que realmente... Sí,
Pero sí, creo que las jóvenes tenemos talento. Yo creo que Nicaragua va a batallar, Nicaragua va a pelear, Nicaragua va a demostrar. Yo lo creo así, Alfredo. Yo también, o sea, yo estoy pensando en lo mismo, pues que Nicaragua va a batallar y que va a dar una buena sorpresa. Pues por eso poníamos de que quién va a sorprender, si Israel o Nicaragua. Yo creo que Nicaragua. Pues. Sí, pero, digamos, ante esa figura o esos grandes equipos... En línea general, en esto del clásico, estamos considerando los dos equipos un poco más débiles. Son los dos equipos un poco más débiles, ¿no? Sí. Israel y Nicaragua. Supuestamente, ¿verdad? En los nombres, es que, pero bueno. Es que está superior Israel, como dice Alfredo. Por nombre están superados. No, ellos. Porque el 80%. Pero lo que quiero decirte esto: que en el caso de cómo están armados los otros equipos, en caso Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, estos equipos son menos. En el papel lo ves superior a. Pero debemos estar claro que esto no es de papel o de nombre, correcto, esto es de hombre en el terreno. Y ahí es donde se va a hacer la diferencia. Es la acción, es el trabajo, el deseo de ganar. ¿Ya? Eso es la ansiedad que lleva el equipo. Bueno, me quedé con 4 con 3 mochilas, así es que favorecemos con el bate al Francisco Javier Rodríguez de Chinandega. Vamos a ver cómo viene este señor, ¿verdad? Francisco Javier Rodríguez de Chinandega, ¿verdad? Que vamos a favorecerlo con el bate. Y pues doña Emery Cornejo, ¿verdad? Dice que su nietecito va para cuarto grado, para Iner Danilo Morales Mayorga, y el niñito pues que nos mandó el audio. Y recuerden que esos que ganaron la rifa es para el 5, primer domingo de febrero. Tienen que estar con nosotros el 5 de enero aquí a partir febrero, de... Febrero, perdón. 5 de febrero a partir de las 8:30 de la mañana para compartir con nosotros y los demás niños que salgan premiados. Así es que el próximo domingo voy a rifar 8 mochilas. ¿Ah? 8 mochilas, pero bueno, así sería. Bueno, nos vamos. Leonel López allá en el Control Master. Charlie Maltés, el orgullo de la Quintanina. Néstor Palavicini, el hombre de los remos de Matiare. Y yo soy Alfredo González. Les decimos muchas gracias. Saludos a ustedes, hay que cuidarse. Muchas bendiciones, que tengan un excelente día. Y como siempre, nuestra recomendación: hay que estudiar y trabajar para poder progresar. Nos vamos. Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800. Entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del softball, béisbol y otras disciplinas deportivas. Pisa y Corre en Radio 800, la gigante del dial con cobertura nacional. Todos los domingos a partir de las...